Señoras, señores, bienvenidos a una transmisión más a través del canal Nika Sport. En esta ocasión, noche de lunes, una noche muy especial, pues hoy tenemos actividad de la Liga Superior de Baloncesto, temporada 2022. En el juego número 4 de la gran final, en esta ocasión nos trasladamos hasta la ciudad de Las Brumas, por acá en el Loto Casco, llevando hasta ustedes todos los detalles en lo que se pueda desarrollar en este partido. ¿Pudiera ser hoy el último partido de esta final? No lo sabemos, ya que el Real Estelí trae una ventaja sobre el equipo de Las Brumas, en donde ya se han encontrado 3 veces precisamente, y 2 de estos 3 partidos han sido dominados por parte de Real Estelí, 1 solamente a favor del equipo de Las Brumas. ¿Será que el Tren del Norte hoy decida irse por la vía rápida? Habría que ver lo que pueda generar el equipo de Las Brumas. Un verdadero placer estar con ustedes. Jocabet Martínez en comentarios y en narración, el chavalo guapo. Aquí se encuentra a la par mía, Luis Toruño. Buenas noches, Jocabet, y buenas noches a la afición que se va conectando a Nika Sport para vivir lo que será este juego número 4 de la final de la Liga Superior de Baloncesto. El juego número 3 que terminó en el Polideportivo con mucho drama debido a la confrontación que hubo entre Arnulfo Mendoza y Jared Ruiz, el jugador del Tren del Norte. Ya hay sanciones que la liga puso a algunos jugadores de tanto Real Estelí como Brumas de Jinotega, o que a veces estará mencionando quiénes serán, pero al final Real Estelí en un tercer cuarto que parecía que las Brumas se venían cuesta arriba buscando dar la remontada, el Tren del Norte pudo frenar en ese último periodo la ofensiva del conjunto visitante y lograr llevarse la ventaja hoy en el Loto Casco, un lugar muy difícil, muy complicado debido tanto a la gente que hace una gran presión y juega como sexto hombre, además al conjunto de las Brumas, que es su territorio, su casa, en donde están acostumbrados y van a buscar dar la sorpresa. Ya en el juego que jugaron aquí, las Brumas se terminaron llevando el partido por más de 10 puntos, así que será un juego que se le va a complicar al conjunto dirigido por David Rosario. Eso sí, que las Brumas tienen 2 bajas muy complicadas para este partido. Así es, como ya lo mencionábamos anteriormente, luego del enfrentamiento que se vivió en el Polideportivo Alexis Argüello, en ese partido, en ese tercer cuarto precisamente, el equipo de Las Brumas logró casi, le hicieron falta solamente 4 puntos para alcanzar el marcador de Real Estelí, que venía dominando por 30 puntos arriba. Precisamente fue en el tercer cuarto de partido donde el equipo de Las Brumas logró apretar el pie en el acelerador, colocándose con 35 puntos, siendo este la clave para acercarse a 4 puntos de diferencia a un Real Estelí que había venido dominando básicamente gran parte de la primera mitad y gran parte de ese tercer cuarto. Sin embargo, ya para los últimos minutos se vio la situación y nos han hecho de conocimiento que para esta noche el equipo de Las Brumas no podrá contar con Javier de la Rosa ni tampoco con José Familia. 2 pilares fundamentales quedan fuera por parte de este equipo, que fue a través de ellos precisamente, sí, en ese tercer cuarto de partido el equipo de Las Brumas logró alcanzar al equipo de Real Estelí. Por parte del Tren del Norte nos han hecho de conocimiento que no estará presente Jared Ruiz. En el caso de Ruiz, Toruño, nos comunicaban que de ser posible un quinto partido en esta gran final no podría estar presente debido a la expulsión que se vio en ese partido en el Polideportivo. En el caso de Javier de la Rosa y José Familia, si no fuésemos a un quinto partido, ellos sí podrían disputar con el equipo de Las Brumas. Sí, esa fue la sanción que nos comunicaron de la Liga Superior de Baloncesto. Así que con 2 bajas muy importantes para el conjunto de Las Brumas, sus pilares en ofensiva solo tendrán al cubano Marvin Cairo como único extranjero dentro de la duela. Por su parte, el Tren del Norte sin Jared Ruiz, que fue la contratación al final de la temporada para terminar de conformar el quinteto titular
con el cual el Tanda Norte buscaba conseguir el quinto campeonato de manera consecutiva en esta Liga Superior de Baloncesto. Estamos desde el otro casco, ya todo preparado, los ejercicios de calentamiento por parte de ambos conjuntos, a solo unos minutos, 7 para ser exactos, a la hora pactada, que es las 6:30 de la tarde, que arrancará el juego allá en Jinotega. El protocolo de inicio de partido, los árbitros preparándose para lo que será un duelo muy, muy complicado. A los árbitros del partido anterior se les fue por momentos de las manos debido al roce que propuso tanto Jinotega como el Tren del Norte. Un juego muy ríspido, muy al empujón, a imponerse a la fuerza, y al final el Tren del Norte logró sacar el partido, pero las brumas de Jinotega dejaron un buen sabor de boca, más que todo en ese tercer cuarto, en el cual lograron acercarse a 4 puntos de una diferencia que era de 28 que tenía el conjunto dirigido por David Rosario. Observamos al Tren del Norte, Señeré Ruiz ingresando a la duela. Los últimos dos son Ponce Ferguson y Jensen Campbell. El roster que tendrá a disposición David Rosario. Vemos a Charlon Hodgson, Andy Hodgson, Yerrel de Jesús, Bartel López, el capitán, Aaron Torres, Nathan Padilla, Ismael Cruz, Alonso Ortiz. También tenemos a jugadores como Ponce Ferguson. Y ahora será el conjunto local, las brumas de Jinotega. Desde el Loto Casco van a ingresar a la duela. Presentación del conjunto de las brumas de Jinotega, y observamos al final va a contar con Javier de la Rosa y con José Familia, el equipo local, al igual que Arnulfo Mendoza, que fue otro de los que estuvo involucrado en el choque contra Yared Ruiz. El que está expulsado definitivamente pues es el boricua nicaragüense, el jugador del Tren del Norte, que sí no está presente en el roster del Tren del Norte. Por su parte sí, el dominicano y José Familia están presentes, y esto ayuda a dar espectáculo al encuentro, a que sea un partido en el cual, sin la presencia de esos dos jugadores, hubiera sido muy complicado que Brumas lograra remontar o empatar esta serie. Bueno, vamos a escuchar las notas sagradas de nuestro himno nacional. Sagradas notas de nuestro himno nacional, y por ahí el saludo por parte de cada uno de los jugadores previo al inicio en este partidazo que se viene la noche de hoy, disputado en las instalaciones del Loto Casco en la ciudad de Las Brumas. Al final, el equipo que juega de local la noche de hoy cuenta con la participación de los jugadores extranjeros, como ya les mencionábamos anteriormente. El quinteto por parte de Las Brumas, con el número 8, Dayton Cacho, con el 14, Javier de la Rosa, con el 15, Nelson Davis, con el 30, José Familia, con el 35, Marvin Cairo,
el quinteto por parte de los locales. Por parte de Real Estelí, que la noche de hoy visita precisamente esta cancha, cuenta con Yesril de Jesús con el número 0 en su playera, con el número 13 Alonso Ortiz, con el número 20 Ismael Cruz, con el 23 y el capitán Bartel López, y con el 29 Francisco Gar, el quinteto inicial por parte de Real Estelí. Los últimos detalles, finiquitando por parte del cuerpo arbitral esa última charla con sus jugadores previo al arranque. ¿Qué pudiéramos esperar, Luis Toruño? Un partido definitivamente muy competitivo, en donde finalmente el equipo de Las Brumas va a contar con los jugadores extranjeros que han sido de gran apoyo y de gran aporte al momento de realizar jugadas, esa combinación y, por supuesto, la marcación de los puntos. Sí, el conjunto de Las Brumas de Jinotega busca y quiere empatar esta serie para forzar al quinto juego, tendría que ser un juego prácticamente perfecto, evitar los errores que son muy comunes a la hora de que el conjunto de Las Brumas, otros equipos que juegan con el Estelí, realizan al ataque, que es perder oportunidades, ceder balones, y en las contras, el Tan del Norte, en donde te termina liquidando. Además, tendrán que controlar el tiro de tres puntos. Es cierto que Yaret Ruiz no está presente para el Real Estelí, pero sí está Alonso Ortiz, está Ismael Cruz, que es el mejor triplero de la liga, y jugadores nacionales como Jensen Campbell y Charlon Hoxha también tienen la habilidad para conseguir puntos desde el exterior. El conjunto de Las Brumas, si quiere dar la sorpresa, tendrá que jugar como jugó el tercer cuarto en el polideportivo, tendrá que defender de gran forma, provocar el error del rival, evitar que le cometan puntos y además conseguir la mayor de puntos posibles, aprovechar que están en su casa. Por su parte, el Tren del Norte tendrá que jugar más tranquilo, evitar a irse al roce con el conjunto de Las Brumas, porque si entran a ese juego van a terminar ganando. Fue lo que dijo el coach David Rosario en la entrevista al final del partido. El conjunto entró al juego que estaba proponiendo Las Brumas, y en ese tercer cuarto, de pasar a 28 puntos a favor, quedaron solo con 4, hasta que fue en el último cuarto, ya con la charla que el técnico dio en el descanso, que los jugadores despertaron y lograron nuevamente recuperar un poco de esa ventaja que consiguieron. Así que va a ser un partido duro aquí en el otro casco, muy interesante, y usted lo disfruta a través de Nick Sports. Ahora, el peligro continúa latente, ese mismo peligro que representa, y ya lo expresó en varias ocasiones el entrenador a cargo del equipo de Las Brumas, está Yesril de Jesús, que en combinación y en ataque representa una peligrosidad al momento de armar ese tipo de jugadas para un Real Estelí a la ofensiva. Ahora, desde los tres puntos, cuenta también con Ismael Cruz, que se ha venido destacando precisamente en ese tipo de lanzamientos. Y la efectividad de Cruz en el partido pasado fue espectacular. Si no me estoy equivocando, fue más del 50%. Sí. Para Ismael Cruz. Y ahora también está Alonso Ortiz, Francisco Gar, y a la defensiva el capitán Bartel López. Arranca el partido, el cuarto juego de la final. La posesión es a favor de Las Brumas de Jinotega. El pase de Marvin Cairo buscando a José Familia. La defensa que ejerce el Tren del Norte. El balón se va atrás y va a ser posesión que favorece a los visitantes. Los rojos y blancos van a cobrar desde el lateral. Y lo que te mencionaba, primer jugada en ofensivo de Las Brumas. No supieron qué hacer a la hora de atacar y ya pierden su primer balón. Y precisamente hablando de Ismael Cruz, las estadísticas de competición para este muchacho, en 30 minutos de juego, Ismael Cruz viene con una racha de 26 puntos, 5,3 rebotes y 4 asistencias, un número que genera bastante peligrosidad a la ofensiva, representando a Real Estelí. En el área, Bartel López, el gigante con el tiro, y caen las primeras unidades del partido a favor del Real Estelí. El capitán adelantando al Tren del Norte 0-2. El traslado es por parte del dominicano Javier de la Rosa, ingresando a la pintura. El movimiento buscando el exterior, lanzamiento de tris que rebotaba en el aro. El rebote ofensivo lo gana el dominicano, el jumper, el fallo, pero nuevamente recupera Las Brumas. Ahí cediendo el rebote ofensivo, el Tren del Norte tendrá que estar más presente en el cerco reboteador, pero con fortuna el balón salía de la duela y iba a ser saque de lateral. Sin embargo, vemos a un equipo de Las Brumas de Jinotega que ya en segunda ocasión está perdiendo balón
y esto, cuidado, que podría terminar pasándole factura al equipo local. Decide lanzar muy largo el jugador del Tren. Ahora es posesión por parte de las Brumas. Va a ser Dayton Cacho, que levanta la afición en el otro casco. El triple por parte de las Brumas de Jinotega. Ahora se adelantan por uno en el partido. 3-2 el marcador. 8.5 le restan al primer cuarto. Movimiento de Real Estelí. Buscaban, pero robaba el conjunto local. Lo celebran los fanáticos. Las Brumas al ataque. El movimiento por parte de Marvin Cairo, la combinación de los extranjeros, combinación caribeña que tiene el conjunto de las Brumas. Marvin Cairo a larga distancia, pero le faltó puntería al jugador de las Brumas. Ahora va a ser saque de fondo en zona defensiva para el Real Estelí. Y es precisamente Yerrel de Jesús quien se mueve con el balón tratando de armar las jugadas que pudieran generar esa puntuación que necesita el Tren del Norte. Al ataque nuevamente Real Estelí, segunda oportunidad por Bartel López, recuperaba el rebote ofensivo, movimiento de Alonso Ortiz, el tiro a suspensión que intentaba el boricua, recuperaba la defensa que impone las Brumas de Jinotega. Por el momento los locales adelante por un punto. Marvin Cairo para Javier de la Rosa. De la Rosa con el movimiento, moviéndose por el centro. Lanzamiento del dominicano. El balón que recupera la saga rojiblanca. Atacando. Yerrel de Jesús. Movimiento dentro de la pintura. Y va a ser la primera falta del partido. Se la terminan anotando a Javier de la Rosa. El enojo por parte del dominicano. Y va a ir a la línea de tiro libre. Yerrel de Jesús, el jugador extranjero del Real Estelí. Yerrel de Jesús, que es pilar importante del Tren, no solo este torneo, sino ya en torneos anteriores, disputando Liga Superior de Baloncesto y BCLA. El primer lanzamiento de Jesús, anótele un punto para él, se empata el marcador a 3. Y por ahí nos preguntaban de, a ver, un quinto y último juego, ¿dónde se llevaría a cabo? Tendría que ser en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, de ser posible. De lo contrario, si Real Estelí gana la noche de hoy, se estaría finalizando y, por supuesto, se quedaría con el título de campeón. Sí, usted tendrá que estar presente atendiendo lo que saque en la página de la Liga Superior de Baloncesto. Ahí toda la información de si las Brumas lograran vencer hoy al Tren del Norte, se estará dando del quinto y definitivo. Ahora el cobro desde lateral va a ser por parte de las Brumas de Jinotega. Movimiento desde el exterior, entrando a la pintura, buscando el espacio. Buena defensa que hacía el capitán, pero el lanzamiento de triple va a ser de Nelson Davis. Davis con los puntos. Ahora es el segundo triple que consigue las Brumas de Jinotega. Están buscando el tiro de larga distancia y están adelante por 2 puntos. El Tren del Norte atacando. Movimiento ofensivo, buscando Bartel López. Y se empata el marcador a 6 unidades. Un partido bastante parejo en este primer cuarto de partido. Al menos en estos 4 minutos que se ha desarrollado, sí se ha visto que, por lo tanto, en la noche será una guerra de toma y dame. Por acá lo intentaba una vez más. Era Cairo precisamente que llegaba. Yerrel de Jesús solito contra el mundo. No había defensa que pudiera frenar la llegada del jugador boricua. Llegando a 4 puntos, Yerrel. Por el momento, el 50% de los puntos vienen en las manos del boricua. El movimiento desde la entrada, buscaban a Dayton Cacho. Lanzamiento y los puntos por parte de las Brumas de Jinotega. Contestando después de la canasta de Israel de Jesús, era José Familia. Empatando el marcador a 8. De ida y vuelta el partido parejo por el momento en el primer cuarto. Alonso Ortiz para Real Estelí, ingresando el juego, el Tren dentro del área con Bartel López, el capitán, buscando el espacio. Lo está buscando Familia, también Marvin Cairo, pero antes ingresan las 2 anotaciones para Bartel López, que también llega a 4 puntos en el encuentro. Haciendo daño por el derecho, ahí aparecía precisamente Javier de la Rosa. Hasta el momento destacando por parte de Real Estelí, Yerrel de Jesús, y por el equipo de las Brumas, Dayton Cacho. Tiene que buscar definitivamente el entrenador David Rosario cómo frenar a la ofensiva precisamente de Cacho, que es quien ha estado llegando desde la banda lateral de la cancha. Y por acá miramos a Javier de la Rosa con el cobro desde la línea de libres.
el lanzamiento del dominicano, el tiro que falla Javier de la Rosa. El Tren del Norte por el momento adelante en el marcador, le favorecen los puntos al Real Estelí. 7-10 el marcador por el momento, la pizarra en el otro casco. Le resta 5.5 al primer cuarto. De la Rosa nuevamente, por el momento falló el primero. De la Rosa intentando en el segundo, consigue el punto para recortar a 2 la diferencia. Al ataque, la locomotora rojiblanca, el Real Estelí buscando conseguir el mayor daño posible a su rival para ir poco a poco afianzándose en el partido, buscando el quinto título consecutivo, el Tren del Norte en la Liga Superior de Baloncesto. La Bruma va a buscar la sorpresa y arruinar la fiesta a los rojiblancos. El tiro por parte del Tren lograba recuperar la saga defensiva, buscaba bien ese cerco reboteador y evita que el Tren del Norte se quede con el esférico. Movimiento de la Rosa, el dominicano, el ingreso con facilidad, buscaba el aro, pero no lograba conseguir los puntos. Recupera el Tren del Norte, movimiento de Gerald Jesús, retrocede y espera que sus compañeros ingresen. El pase para Ismael Cruz desde el exterior, va a buscar el espacio y decide entrar a la pintura. El choque que recibía, habría que ver, parece que fue falta en ofensiva para Ismael Cruz. Ha sabido bloquear muy bien la llegada de Javier de la Rosa a la defensiva. Real Estelí ha logrado neutralizar, al menos en el último minuto y medio. Real Estelí ha sabido defender la puntuación que tiene a favor con 2 puntos de diferencia. El cobro por parte de las Brumas, atacando a Javier de la Rosa. De la Rosa con la posesión del balón, el movimiento buscando la zona ofensiva, se la cede a Marvin Cairo. Posesión ahora de Nelson Davis, combinación con De la Rosa, asistiendo De la Rosa, el movimiento por parte de las Brumas. Circulación de balón, el dominicano buscando el espacio, la finta, el pase de la esquina, el tiro. Buscaba el triple nuevamente la Bruma de Ginotega, pero vuelven a perder en zona ofensiva y recupera el Tren del Norte. Atacando el Real Estelí, el pase de Jesús, ahora combinación de Francisco Garre, lanzamiento de Alonso Ortiz, buscaba el triple pero recuperaban en segunda oportunidad. Francisco Garre nuevamente para el boricua, Ortiz con el tiro, buscando en la pintura, segunda oportunidad que no se da para el Tren del Norte y el balón salía de la duela y iba a ser saque del fondo. Termina perdiéndose la oportunidad Real Estelí, sin embargo no ha lucido mal en cuanto a esas combinaciones. No hay que menospreciar el trabajo defensivo que ha hecho el equipo de las Brumas también. Y cualquiera diría, un primer cuarto con 8 puntos y 10 para Real Estelí, sí, podría ser un poco baja la puntuación. Pero esto te deja entrever de que el partido ha estado con una muy buena competitividad. Atacando a las Brumas, el triple de Javier de la Rosa, rebotaba ese balón en el aro, antes el árbitro con un señalamiento. Habría que observar qué determina uno de los jueces del encuentro. Señalan agarrón de Andy Pérez, el número 11 del Tren del Norte, así que falta en contra de las Brumas de Ginotega. Y observamos al coach Ángel Mayona, que dirige al conjunto de las Brumas. El saque va a ser por parte de Dayton Cacho. El pase para Marvin Cairo. Parece que ese balón ingresaba después del intento de triple que buscaba el conjunto local. El Tren del Norte en ofensiva. Charlon Hobson buscando la entrada y los puntos conseguidos por el Real Estelí. Era Alonso Ortiz el que anotaba 2 unidades más a su cuenta. Apareció el mago con ese gran pase para que terminara definiéndolo en las redes del aro, precisamente Alonso Ortiz, que no titubea cuando miramos ese lanzamiento, intentándolo una vez más el equipo de las Brumas a larga distancia. Se está complicando el juego a las Brumas, intentan mucho el lanzamiento de triple, pero están fallando ya en 4 ocasiones que no han conseguido puntos, buscando siempre la misma jugada. Ahora el balón termina saliendo por parte del conjunto de las Brumas. El último en tocarlo fue un jugador en la defensa de las Brumas y va a hacer tiros libres, así que la falta a favor del Tren del Norte. Le restan menos de 3 minutos al primer cuarto. Ahí vamos a ver Rosario charlando con Charlon Hodgson. El lanzamiento de tiro libre va a ser para Francisco Gar, el Rocket Boy, con el primer tiro encestado. El primer punto a la cuenta de Francisco Gar y 8-3 el marcador por el momento desde el Otto Casco, final de la Liga Superior de Baloncesto
baloncesto, juego 4 por el momento. El Tren del Norte con ventaja de 2-1 ante las Brumas. Francisco Gar en el segundo tiro, perfecto los dos, 8-14 el marcador. Llega la efectividad a través del cobro desde la línea de tiros libres por parte de Francisco Gar, ampliando la ventaja a favor de su equipo. Y por acá recopilando un poco referente a los juegos que se han desarrollado en esta serie final de la Liga Superior de Baloncesto. En el primer juego fue Real Estelí que terminó dominando al equipo de las Brumas, precisamente en ese primer encuentro que se llevó a cabo en el Polideportivo Alexis Argüello, con marcador 92-74 a favor del Tren del Norte. El segundo partido que se llevó a cabo en este mismo escenario, el equipo de las Brumas terminó doblegando a Real Estelí con marcador 97-78. Y el juego número 3 que se llevó a cabo en el Polideportivo Alexis Argüello, en un gran encuentro deleitando a la afición, Real Estelí terminó dominando con marcador 91-77. Y por acá con ustedes el juego número 4. El triple Israel de Jesús que ingresaba a la cuenta del Real Estelí, 8-17 el marcador. Ángel Mayuena solicita un tiempo, una pausa, ya que el Real Estelí se está alejando a 9 puntos del conjunto de Jinotega. Está arrancando el partido de la misma manera que en el juego anterior, el primer cuarto dominando el Tren del Norte y acercándose ya al doble dígito en diferencia. Con problemas el conjunto de la Bruma, solo están intentando jugar de triple, no han intentado, no han logrado atacar el aro de manera contundente para conseguir los puntos, y eso es lo que le ha complicado y por lo cual las Brumas de Jinotega están abajo en el marcador. Y Ángel Mayuena a charlar con sus jugadores, porque si siguen de esa manera el partido se le va a ir de las manos. Y se había tardado ya el entrenador a cargo del equipo de las Brumas para realizar la solicitud de tiempo, vaya que lo necesita, debido a que Real Estelí desde temprano está dominando la puntuación en este encuentro. Por ahí observamos la charla por parte del entrenador David Rosario, mejor conocido como la mente maestra a cargo de la maquinaria rojiblanca. Ingresando ya los jugadores para la continuidad en este enfrentamiento. Por acá las estadísticas de equipo hasta el momento. Los puntos de pérdida han sido 5 para Real Estelí. Puntos de segunda oportunidad 4. Los puntos aportados desde la banca han sido 2. Los puntos conseguidos en la pintura han sido 8. Y los puntos de contraataque han sido 6, teniendo la mejor ventaja de 9 puntos sobre el equipo de las Brumas. En ofensiva la Bruma de Jinotega, el balón que termina recuperando el Real Estelí, y Herrera Jesús con el traslado buscando la entrada a la pintura, el tiro, y el boricua consiguiendo más puntos para el Tren del Norte. Ahora la ventaja es de 11, otra pérdida de balón y aprovechando en la contra el Tren del Norte, Kevin Andino, el pase para Marvin Cairo, la defensa que ejerce Francisco Gar buscando nuevamente la esquina, el ingreso de Kevin Andino, antes imponía el jugador del Tren del Norte, señala el árbitro. Parece que va a hacer falta, habría que observar la repetición de la jugada, pero la determinación del árbitro pareciera infracción cuando Kevin Andino ingresaba a la pintura, y me parece que el choque era con Andy Pérez. Finalmente será saque desde la última línea de fondo a favor del equipo de las Brumas. Rafael Mendoza con el traslado buscando la esquina, el tiro nuevamente que no se le da a la Bruma de Jinotega. Segunda oportunidad recuperada por José Familia, el triple que intentaba y fallaba el conjunto norteño. Los locales con problemas para conseguir puntos. Charlon Hodgson ya pasa a la mitad de la línea. Hodgson atrás para Israel Jesús, el boricua armando el juego, el armador base del conjunto del Tren del Norte. El triple por parte de los rojiblancos. La ventaja se está ampliando. La carretera rumbo al campeonato ya pavimentándose para Real Estelí. Marvin Cairo para Kevin Andino. Andino en la pintura, la comparte, lanzamiento, y por fin logra responder en ofensiva Jinotega. Familia con las dos unidades de costa a costa buscando la contra. No logra el Tren del Norte los puntos, pero siguen a la falta.
Y básicamente 4 minutos para que el equipo de las Brumas pudiera dar una respuesta, esa contestación que llega a través de los puntos. Se había complicado demasiado la situación, no podía encontrar los espacios necesarios el equipo local para concretar. Si bien había llegado, pero ha lucido mejor Real Estelí a la defensiva, tomando en cuenta también que el equipo de las Brumas no ha sido tan efectivo en cuanto a los lanzamientos triples, que ha sido el fuerte que ha venido buscando la noche de hoy. Ahí vemos a Francisco Hogar recibiendo la atención de la fisioterapeuta del conjunto del Tren del Norte. Y si todo parece que fue falta en ofensiva la que le decretaron al Tren del Norte, y el balón ahora en posesión para Real Estelí. Y si fue falta en ofensiva, haber sido técnica, por lo cual la Bruma se está con los tiros libres. El lanzamiento del capitán de Dayton Cacho, que es el que ha tomado el mandato del conjunto de las Brumas debido a la lesión de su hermano Dalton Cacho, en el cual ya cuenta Ángel Mayuena con él, pero no ve la cantidad de minutos en el cual él quisiera requerirlo. 2-22, la diferencia de 10. Y aprovechando el momento antes de que finalice este primer cuarto de partido, dejamos los saludos para quienes se están reportando a través de la cajita de comentarios en Nica Sport. Por acá la jugada, aparece Jensen Campbell que lo intentaba. Saludos hasta Panamá para Edwin Hernández, que nos deja su reporte. También para Joseph Chiriboya, que deja su comentario. Abner Delgado también dejando su comentario a través de la plataforma virtual. Crisbel Pineda también. Y por acá nos preguntaban sobre Jared Ruiz. Sí, ya lo habíamos comentado al inicio del partido. Jared acarreó una sanción luego de una situación que se vivió en el partido pasado y pues lamentablemente no puede ver acciones la noche de hoy. Y en caso de irnos a un quinto juego, si el equipo de las Brumas logra prolongar la serie, tampoco vería acciones. Ataca el Tren del Norte, últimos segundos del primer cuarto, a punto de acabar el balón que recupera el conjunto de las Brumas de Gino Tega. Lanzamiento al último segundo, buscando dar sorpresa del tiro que se acercaba a larga distancia. Y así finaliza el primer cuarto aquí en el Loto Casco. Por el momento el Tren del Norte con ventaja de 10 puntos, 14 Gino Tega, 24 Real Estelí. Finaliza el primer cuarto y se vuelve a repetir la historia en cuanto al encuentro pasado, un Real Estelí que terminó dominando al equipo de las Brumas precisamente con el primer cuarto apostado a su favor. Por acá el salto inicial, el resumen de las mejores jugadas vividas en este primer cuarto de partido. Aparecía el capitán Barty López, aperturando el marcador a favor de Real Estelí, poniendo la ventaja con esos primeros 2 puntos. Aparecía Cairo, más bien Cacho era quien llegaba con esos 3 puntos por parte del equipo de las Brumas. Yerrel de Jesús, el boricua, poniendo a favor de Real Estelí la puntuación, la sumatoria. Llegaría Charlo Hudson, más bien Ismael Cruz con ese lanzamiento triple, el temible Ismael Cruz. Y por acá aparecía un grande por parte del equipo de las Brumas, José Familia. La contestación ponía al público de pie con esa entrada. Y llegando al semicírculo, terminaba alzándose con ese lanzamiento. Por acá las estadísticas hasta el momento. El máximo encestador por parte de Real Estelí, Yerrel de Jesús, que se coloca con 9 puntos, seguido de Francisco Gar con 4. Por otro lado, el equipo de las Brumas con Dayton Cacho con 5 puntos, seguido de José Familia con 4. Los rebotes están siendo liderados por parte de Francisco Gar con 3. En el caso de las Brumas, José Familia, que iguala el número de Francisco Gar. Las asistencias, Yerrel de Jesús colocándose con 2, y en cambio el equipo de las Brumas con Javier de la Rosa, que tiene solamente 1. Ingresando ya los jugadores, preparándonos para llevar todos los detalles en este segundo cuarto de partido.
Así es, va a arrancar el segundo periodo de juego aquí en el Loto Casco. 14-24 el marcador. Ingresa Jensen Campbell por parte del Real Estelí, haciendo la circulación de jugadores, la rotación del parte del roster. También observamos a Andy Hodgson Williams. Inicia el segundo periodo, el cronómetro, consumir el tiempo. El manejo del balón es por parte de Jensen Campbell. Se acompaña con Yerrel de Jesús. De Jesús buscando la entrada. Buena la finta, el boricua que la cede. El balón por parte del Tren del Norte. Atrás para Campbell. Campbell con la posesión dentro del área. Con problemas, sacaba el tiro. El balón que rebotaba. Y consigue la posesión. La bruma de Gino Tega. Arrancando en ofensiva Javier de la Rosa. El dominicano buscando el espacio, la finta, el pase y el tiro que no logra encestar la bruma de Gino Tega. Atacando el Tren del Norte, el balón que recupera la bruma al ataque, en la contra buscando el espacio. La afición animada en el Loto Casco cuando las brumas van en ofensiva. Ahí se perdía otra vez la oportunidad de conseguir los puntos. Y a Ángel Mayona no le ha de estar gustando ese aspecto por parte de los de Gino Tega, que están logrando llegar, ingresar a la pintura, pero están fallando mucho, tanto lanzamientos de tres como lanzamientos de dos unidades cuando están cerca del poste. Y es ahí donde tienen que precisamente evaluar la situación para realizar alguna mejora que pudiera frenar la llegada a la ofensiva. Por acá, una pieza fundamental y un dato curioso, Yerrel de Jesús, el máximo encestador de la noche y el MVP en el partido número 3 que se llevó a cabo en el Polideportivo Alexis Argüello. Y ya lo había expresado precisamente el entrenador Ángel Mayona, que tenían que buscar la estrategia necesaria para frenar un poco la llegada del jugador boricua. Cuando el ataque de la bruma de Gino Tega consigue en sus primeros puntos del segundo cuarto, 16-24, la jugada que lograba encestar el jugador Marvin Cairo. Los puntos para el cubano, y además de ganar la falta, cuando conseguía los puntos, va a ir a la línea de tiro libre buscando el triple. La antigua, la bruma buscan acercarse, cerrarle Estelí. La ventaja se recortó a 8. Y concluyendo la idea, Yerrel de Jesús, por acá en 30 minutos de juego, las estadísticas de competición, 17,5 puntos conseguidos por parte del jugador boricua, 5,5 rebotes y 6 asistencias. Y Marvin Cairo consiguiendo el tiro libre, 17-24, la diferencia es de 7, el traslado por parte de Israel de Jesús, el boricua con problemas. Estaban pidiendo balón atrás, pero no estaba pisando el jugador del Tren del Norte el otro lado de la línea. Solo el balón rebotó en esa zona. El balón que pertenece a Marvin Cairo buscando el triple. El balón que rebota alto. Buscaban segunda oportunidad, pero el Tren en la contra. Jugada de puerta trasera y los puntos que ingresan. El balón que le cedían a Ismael Cruz, que solo depositaba en la alcancía las dos unidades para el Tren del Norte. Se ha sabido mantener Real Estelí a la ofensiva y ha sabido dominar esa puntuación a su favor. 17 para Gino Tega, 26 para Real Estelí. Por acá la contestación, el equipo de las Brumas consiguiendo las dos rayitas a su favor en la pizarra. Respondiendo con las dos unidades, Gino Tega 19-26 en la pizarra. El traslado del boricua cediendo el balón a su compatriota Ismael Cruz con el movimiento, buscando el espacio. El pase para Francisco Gar, buscando el Tren del Norte los puntos. Segunda oportunidad que no logra cazar Yerrel de Jesús. El que se queda con el jugador, el que se queda con el balón es el conjunto de las Brumas. Javier de la Rosa con Marvin Cairo. Cairo en la pintura, Cairo en el espacio, Cairo con el tiro, pero no lograba encestarlo. Nuevamente la contra causando daño. Y el Tren del Norte con las dos unidades era Yerrel de Jesús. Observamos la repetición. Tremenda llegada por parte de Yerrel de Jesús
ampliando la ventaja a favor de Real Estelí. Ya lo mencionábamos anteriormente, ya brindábamos las estadísticas de competición por parte del jugador boricua, que ha sabido dar la cara por parte del Tren del Norte. Esto obliga al entrenador Ángel Mayona una vez más a hacer la solicitud de tiempo, en esta ocasión en el segundo cuarto de partido. Necesita definitivamente echar un vistazo a cuál sería la estrategia que pudiera frenar la seguidilla de puntos, y no ha logrado alcanzar definitivamente el equipo de Las Brumas el marcador ni en el primer cuarto de partido ni en lo que se va consumiendo en este segundo cuarto. 7 minutos 22 segundos, hay mucho tiempo por jugarse aún en esta primera mitad del encuentro. Así es, el conjunto de Las Brumas con problemas ha logrado conseguir par de anotaciones cuando Tren del Norte contestaba, pero en dos contraseguidas Real Estelí ha conseguido las dos unidades de manera consecutiva y ahora está adelante por 9 puntos ante Las Brumas de Jinotega. Ángel Mayona, que ya charló con sus jugadores, al igual que David Rosario, ingresando en los quintetos titulares. Va a cobrar desde el fondo Las Brumas de Jinotega, esperando el señalamiento del referee para que vuelva a reanudarse. Y así es el segundo cuarto aquí desde el Otto Casco. El balón en posesión de los locales. Javier de la Rosa, el dominicano, con la finta, buscando la pintura. El pase para Marvin Cairo. Circulación de Las Brumas dentro del área. El tiro que no lograba. Buscaba el acompañamiento, pero se pierde la jugada. Jinotega con muchos problemas a la hora de buscar en ofensiva, y por el momento la diferencia de 9 puntos. Va a ser cobro por parte del Tren del Norte. Israel Jesús, con la presión muy alta que está ejerciendo Ayton Cacho. Alonso Ortiz va a ser el que traslade el esférico hasta la mitad de la cancha. Ortiz, el pase, y el conjunto del Tren del Norte con Israel de Jesús llegando a más puntos en el marcador. Y termina siendo la pieza clave el jugador boricua cuando miramos al equipo de Las Brumas, tratando de descontar en el marcador, colocándose con 21 puntos a través de José Familia. Y Israel Jesús nuevamente es el encargado, el que maneja los hilos de este equipo, el Tren del Norte. El jugador que se está tomando la labor del líder y armando la jugada. Posesión por parte del Real Estelí. El tiro que lograba cazar. Recuperación defensiva de Las Brumas. Marvin Cairo atrás para que la jugada arranque. El pase para Dayton Cacho. Marvin Cairo, el espacio que deja, buscando la entrada, intentando Javier de la Rosa. El tiro que rebota. El balón que no ingresa y está perdiendo en el triple Las Brumas de Jinotega. El pase para Ismael Cruz. Buscaba las tres anotaciones. El balón en posesión de los locales. Las Brumas atacando. Esperando con calma desde atrás el acompañamiento. Se la ceden a De La Rosa. El dominicano con la presión defensiva. De La Rosa en la entrada, la flotadora. Piro fallaba. Está faltando puntería y jugada que intentaba el Tren del Norte. El balón atrás. Va a ser lanzamiento de tres en solitario. El triple que rebota alto, atento para cazar el balón. Y es posesión para Jinotega. Y cuidado, Luis Toruño, que está fallando mucho el equipo de Las Brumas. Hemos visto un par de ocasiones, como en esta precisa ocasión, logra colocar el balón en las redes del aro Javier de la Rosa, pero ya había tenido al menos 3 ingresos a la zona pintada en donde terminaba fallando. Le hace falta esa precisión al equipo de Las Brumas de Jinotega. Y la clavada a dos manos por parte del Tren del Norte. El balón que le daban a Bartel López, el capitán, y consiguiendo 2 puntos más a sus estadísticas individuales. 23-32 el marcador. Y ya son 6 puntos los conseguidos por parte del capitán Bartel López. 3 rebotes y 1 asistencia. El pase de la Rosa. Familia buscaba el triple. Recuperación por parte de la escuadra roja y blanca. Diferencia de 9 y arrestan 4.5 a esta primera mitad de partido. Por el momento, el Tren del Norte con este resultado se estaría coronando como campeón nacional nuevamente de la LSB. El pase para Alonso Ortiz. El balón que recupera en posesión Las Brumas de Jinotega. Atacando de la Rosa. El pase del exterior buscando la otra zona.
Barcelona y ahora sí se le da el triple para las Brumas. Hace levantar a la afición que sigue soñando con el milagro. La diferencia de 6 puntos atrás para Ismael Cruz. La presión defensiva que evita, que busca ingresar a la pintura, pero Cruz con un ligero giro se estaba armando el espacio, sacaba el tiro, pero le faltó fuerza ese lanzamiento. Marvin Cairo en acompañamiento, la Bruma de Ginotega buscando cómo seguir consiguiendo los puntos, pero antes el balón lo pedía el referee, iba a ser saque de lateral. Y por acá la repetición, en donde se aferraba muy bien al balón. Y aparecía Yesril de Jesús tratando de arrebatar la posesión a Javier de la Rosa. Y habrá saque lateral apareciendo en pantallas. David Rosario a cargo de la tropa roja y blanca. Posesión por parte del equipo de las Brumas. La solicitud de tiempo ante la seguidilla de puntos que está encestando, colocándose con 29 puntos en la pizarra, 32 para Real Estelí, 3 minutos 30. ¿Será posible? ¿Cuánto será el aguante por parte de Real Estelí, que busca acabar la noche de hoy con esta serie final e irse con este campeonato? Sería el número 5 para el Tren del Norte. Desde la fundación de la Liga Superior de Baloncesto Femenino, desde la fundación de este torneo. Observamos al equipo de David Rosario charlando con el entrenador, buscando cómo corregir la falencia que ha tenido en estos primeros 8 minutos del segundo cuarto, acercándose al final de esta primera mitad del Tren del Norte, que estaba adelante por 9 puntos, ahora está cerca de los 3. Ginotega para buscar a causar y dar la sorpresa al conjunto del Tren del Norte, que ha permitido jugada dentro de la pintura y par de triples con el cual Ginotega ha recortado la distancia. Ahora va a ser cobro por parte, posesión del Tren del Norte, cuando se va a reanudar el segundo cuarto. Atacando el Real Estelí con Yerrel de Jesús, arranca en ofensiva. Posesión de la escuadra roja y blanca. Yerrel de Jesús con el traslado del balón, el movimiento que ejerce el boricua buscando en la otra zona. Posesión del Tren del Norte buscando ejecutar la jugada en ofensiva. Charlon Hoxos acompañaba nuevamente con el boricua Yerrel de Jesús. El lanzamiento de triple que rebota y recupera la Bruma de Ginotega. Sería oportunidad para seguir recortando la distancia. El pase para Javier de la Rosa, el triple que buscaba, el balón rebotando y alejándose en la zona de peligro por parte del Tren. El pase de Yerrel, el tiro complicado que intentaba y caía el jugador de Tren del Norte. Estará tendido por un momento en la duela el capitán, no, perdón, era Francisco Gar con el número 29, que ya hizo su ingreso dentro de la cancha del Otto Casco. Después de estar por 5 minutos descansando en este segundo periodo, consigue la falta y tendrá 2 tiros libres, 29-32. Con estos tiros libres, Francisco Gar le podría dar más tranquilidad al conjunto del Tren del Norte. El lanzamiento por parte de Gar lo termina fallando. A propósito de las estadísticas de competición de Francisco Gar, en 26 minutos de juego tiene un promedio de 10,8 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes. Por el momento el marcador 29-32 favoreciendo al Real Estelí, cuando el árbitro se acerca con su compañero y van a analizar la jugada. Habría que observar. Después de los tiros libres de Francisco Gar. ...29-32... el árbitro que se acerca a la mesa de anotaciones para revisar lo que aconteció, y la Bruma de Ginotega celebrando que será posesión por parte de los locales. Y
afición metiéndose en el juego. Ahí vemos a David Rosario charlando con el referí después de la jugada, que habría que examinarse con una repetición qué fue lo que los árbitros observaron y por lo cual evitaron el transcurso del partido. Rafael Mendoza, el pase para Marvin Cairo, el tiro antes era señalada la falta en ofensiva y va a ser balón por parte del Tren del Norte. Dato súper importante la noche de hoy es que el cuerpo arbitral cuenta con la revisión de jugadas. Precisamente esto facilita el trabajo y esto también beneficia para que todos estén de acuerdo en la decisión arbitral y que no haya inconformidad alguna. La jugada creada por el Tren del Norte, dos unidades más para la escuadra rojiblanca, llegando los últimos dos minutos. El balón que maneja Rafael Mendoza, acompañamiento, el tiro lejano que intentaba Javier de la Rosa, un lanzamiento que no iba con dirección al aro, pero parece que le cantaban falta y error de Jesús, y de ser así serán tiros libres y serían tres los que tendría de la Rosa, porque era un intento de triple lo que buscaba el dominicano. Por el momento los jugadores en posición de la Rosa a cobrar los tiros libres. El primer tiro de la Rosa fallaba y estas oportunidades son las que te pueden perjudicar cuando el partido ya esté en las últimas. Tiro libre desaprovechado por de la Rosa. Le restan dos todavía. Javier de la Rosa con el lanzamiento. Ahora sí consigue uno y Jinotega llega a 30 en el encuentro. Acortando la ventaja el equipo de Jinotega y Javier de la Rosa aún con la posibilidad de acercarse un poco más al marcador de Real Estelí. Ya son 4 puntos de diferencia solamente en el marcador cuando le restan 2 minutos 6 segundos por jugarse. Situación por ahí. Aparentemente se termina generando la falta y será oportunidad para el equipo de Las Brumas a través de la línea de tiros libres. Como la repetición de la jugada cuando José Familia buscaba el rebote, también estaba Andy Pérez. Así que es falta la que le decretan al número 11 del Tren del Norte y tendrá par de tiros libres José Familia. 30-34 el marcador, Familia con el primero lo consigue. Nuevamente el jugador de Las Brumas a buscar recortar a 2 la diferencia. José Familia con el tiro perfecto, 2 de 2 para él, 32-34 el marcador. La solicitud de tiempo que llega por parte del entrenador David Rosario no puede aflojar poco más, no puede continuar cediéndole terreno al equipo de Las Brumas, que ha sabido aprovechar y que se ha venido en desborde a la ofensiva acortando la ventaja que había tenido Real Estelí por doble dígito. Ahora solamente les dividen 2 puntos en el marcador. Volverá David Rosario a la superficie de la cancha a través de su quinteto inicial, posiblemente con alguna estrategia que le pueda generar la máxima anotación. De lo contrario, el equipo de Las Brumas de Jinotega trataría de darle vuelta al marcador. Por el momento Las Brumas cerca a 2 puntos de los rojiblancos cuando observamos a Ángel Mayona con su equipo, al igual que a David Rosario charlando con el roster del Tren del Norte, con los jugadores que cuenta hoy. La única presencia que le hace falta es la de Yared Ruiz para el conjunto del Real Estelí. El árbitro ya señalando que el tiempo solicitado finalizado y que nuevamente tendrá que hacer ingreso a la duela aquí en el Otto Casco. ...32-34 el marcador, cerca del medio tiempo. Ventaja que le favorece por el momento al Real Estelí, pero por solo una jugada corta y podría significar el empate. Va a ser cobro desde el fondo, va a cobrarlo Alonso Ortiz, que hoy ocupa la posesión que dejó Yared Ruiz, arrancando como titular el jugador número 13. El traslado por parte de Yared de Jesús, el armador buscando el espacio, recorriendo por el lateral, entrando en la pintura.
apura el tiro, dejando el rebote en dos oportunidades y cae la canasta. Ha sabido aprovechar muy bien el tren del norte esa llegada precisamente, y ya vuelve a tomar la ventaja sobre el equipo de Jinotega. Y por acá los puntos de contraataque para Real Estelí han sido 12. Ha sabido aprovechar muy bien esos rebotes a la ofensiva Real Estelí, que busca la noche de hoy quedarse con el quinto título consecutivo en esta liga superior de baloncesto. Un y medio le resta al primer cuarto. El cobro por parte del conjunto rojiblanco. A reanudarse nuevamente lo que resta del segundo cuarto. El traslado va a ser parte del Real Estelí. Atacando los rojiblancos. Con calma, con el tiempo a favor, esperando el descanso. Buen pase, buscando la pintura, pero termina siendo fuerte y abandona el balón la duela. Se termina perdiendo el balón por debajo del poste. Será precisamente el saque desde la última línea de fondo. Este le pertenece al equipo local. La salida a través del señor Javier De La Rosa. De La Rosa, que pasaba la mitad de la duela. El baile que está dando a Ponce Furgueson. Lanzamiento, el triple que falla en la prumba de Jinotega. Atacando rápidamente el tren del norte, buscando carburar la jugada. El pase atrás. Combinación del tren, probaba Andy Hobson, termina saliendo solo la finta. Yerrel de Jesús, el boricua, con el movimiento retrocede, comienza el baile del jugador puertorriqueño Yerrel de Jesús, y el balón es recuperado por parte de la pluma de Jinotega. El pase para Dayton Cacho, combinación, el tiro y los puntos para recortar a 2 la diferencia, 34-36, todavía la ventaja le favorece al tren del norte. Apretando el pie en el acelerador el equipo local, cuando vemos esta llegada pudiera ser para el equipo de Real Estelí, sin embargo sale buscando los puntos en contraataque el equipo de las Brujas. La jugada de José Familia, el pase del otro sector, el triple de Dayton Cacho. Recuperan a Brumas de Jinotega, sorprendiendo en el final de lo que sería esta primera mitad. Y por el momento adelante en el marcador, 37-36. La Brumas de Jinotega le han dado vuelta el marcador en este juego 4 de la gran final de la Liga Superior de Baloncesto. Y así nos estaremos yendo al descanso de este partido. Apareciendo de manera oportuna por el lateral derecho de la cancha el equipo de las Brumas, dándole vuelta al marcador con ese triple. Por el momento se van al descanso los jugadores con la ligera ventaja de un punto de diferencia. Cuadro local, por acá la llegada de Marvin Cairo, pieza fundamental por parte del equipo de las Brumas. Las mejores jugadas vividas en este segundo cuarto de partido. Y es Real de Jesús, el boricua, adentrándose e irrumpiendo con la defensiva del equipo de las Brumas por segunda ocasión. Daba la repetición de Macho, la llegada de la pieza fundamental por parte de Real Estelí. José Familia aparecía dando la cara por parte del equipo de las Brumas. Y la llegada de Javier De La Rosa, que no ha estado tan eficaz con esos lanzamientos triples por parte del equipo local. La combinación entre el boricua y el capitán, el hombre grande por parte de Real Estelí, Bartel López, que ponía la pelota en la bandeja. Y por acá el lanzamiento cruzado por parte de Cacho. Una llegada más por parte de Jared, o más bien de Yerrel de Jesús. Y colocando en rebote el balón en el aro. Y por acá una de las últimas jugadas en este segundo cuarto. Se iría con la ventaja el equipo de las Brumas. Nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros que ya venimos con más. La segunda parte en este cuarto partido de la gran final. Temporada 2022, Liga Superior de Baloncesto.
Juego número 4. Temporada 2022 de la Liga Superior de Baloncesto Masculino. En esta ocasión, desde el Otto Casco en la ciudad de Las Brumas, regresando para la segunda mitad en este encuentro que ha estado bastante reñido. Sin embargo, Real Estelí había estado dominando, al menos en el primer cuarto de partido, a un equipo de Las Brumas que se había quedado un poco atrás en cuanto a la anotación. Y por acá Real Estelí había dominado hasta por 14 puntos de ventaja. Fue en el segundo cuarto, ya cuando le restaban básicamente 2 minutos para concluir, el equipo de Las Brumas apretó el pie en el acelerador y logró irse al descanso con la ligera ventaja, un punto de diferencia, 37-36. Fue a través de Cacho, Marvin Cairo también teniendo participación y Javier de la Rosa, parte del equipo de Las Brumas. Veremos qué nos depara esta segunda mitad del encuentro. No me cabe la menor duda que Real Estelí tratará, por supuesto, de alcanzar y remontar el marcador. Equipo de Real Estelí que viene con la ventaja en esta serie a su favor. 2 juegos, 1 para el equipo de Las Brumas. De ser posible que hoy el tetracampeón nacional Real Estelí concluyera con marcador a su favor, sería la gran final a favor de Real Estelí. De lo contrario, el equipo de Las Brumas tratando de prolongar la serie a un quinto juego que se estaría llevando a cabo en Managua. A punto de iniciar la segunda mitad del encuentro. Gino Ortega y Real Estelí del Otto Casco. Por el momento la Bruma de Gino Ortega, los locales con la ventaja de 1 punto para arrancar el tercer periodo de juego. La charla tanto de Ángel Mayona como de David Rosario y nuevamente ingresar los jugadores dentro de la duela para que comience la segunda mitad de este juego 4 de la gran final de la Liga Superior de Baloncesto. Real Estelí Brumas peleando todavía por el campeonato. Por acá haciendo el llamado el cuerpo arbitral a los jugadores que hacen ya de manera oficial su ingreso a la cancha para arrancar con el tercer cuarto de partido. La tripleta arbitral: Alan Mercado, Rudy Monge y José Tercero. Arranca el tercer cuarto, la posesión será para el conjunto del Tren del Norte, atacando los rojiblancos. El pase que ejecutaba Bartel López, combinación y el tiro de Ismael Cruz que rebotaba en el aro, el balón sale de la duela, pero antes parece que hay un señalamiento, hay falta que no le gusta el decreto a Javier de la Rosa y va a ser tiros libres por parte del Real Estelí. Y por acá las estadísticas de equipo por parte del equipo de Las Brumas. Puntos de pérdidas han sido 3, puntos de segunda oportunidad 5, los puntos aportados desde la banca han sido 4, los puntos conseguidos en la pintura han sido 16, los puntos de contraataque han sido 6 y la mayor ventaja que ha tenido el equipo de Las Brumas ha sido esta, precisamente de 1 punto de diferencia sobre un Real Estelí que ya se hace a través del cobro, la línea de tiros libres. Ismael Cruz luciendo muy efectivo con ese lanzamiento. Recuperando nuevamente la ventaja el conjunto del Tren del Norte, 37-38 después de los tiros libres lanzados por Ismael Cruz. Es posesión para el conjunto local, Marvin Cairo en combinación, el triple que intenta, el triple que anota el conjunto de Las Brumas que llega a 40. Dayton Cacho sería su segundo triple consecutivo, 40-38 el marcador a favor de Las Brumas. Despertando el equipo local, tratando de defender ese marcador en el cual se habían ido al descanso y soltando los brazos precisamente Marvin Cairo y Dayton Cacho poniendo el marcador a 40. Sin embargo, sería Real Estelí dando la respuesta. Aquí no ha pasado nada, 40-40 la situación en la pizarra. Atacando la Bruma de Gino Ortega, el lanzamiento desde la esquina, el balón que rebotaba en el aro, recupera la posesión el conjunto del Tren del Norte. Atacando Real Estelí, el pase, el triple y no logra encestarlo. Segunda oportunidad que logra recuperar el pase que buscaba
no lograba consolidarse con la posesión, pero antes Gerald Jesús esperaba desde atrás la jugada. El boricua buscando el tiro y consigue la canasta. Y vaya manera de llegar por parte de Israel de Jesús, consiguiendo la canasta y los puntos. La repetición en el preciso momento que se adentraba a la zona pintada y ahí terminaba haciendo contacto precisamente Marvin Cairo sobre el boricua, quien verá acciones desde la línea de tiros libres a propósito de Israel de Jesús. Hasta el momento ha logrado conseguir 19 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias en 20 minutos de juego. Atacando la bruma, el lanzamiento de Marvin Cairo, el triple, los 3 puntos para igualar a 43 el marcador. Ya se han ido los primeros 2 minutos del tercer cuarto. Ataca el Real Estelí, el lanzamiento lejano y los puntos también están ingresando a la cuenta del Tren del Norte. Vaya manera de contestar por parte de Real Estelí y qué mejor manera de hacerlo a través de un lanzamiento triple. Javier de la Rosa adentrándose lo va a dejar en combinación, intenta buscar la recuperación del balón, termina cometiendo la infracción según lo que indica el árbitro y el balón será para Real Estelí. Las estadísticas de equipo por parte del Tren del Norte, los puntos de pérdida han sido 11, puntos de segunda oportunidad han sido 10, los puntos conseguidos desde la pintura han sido 28, los puntos de contraataque han sido 12, los puntos aportados desde la banca han sido 4 y la mayor ventaja que ha logrado conseguir Real Estelí sobre el equipo de Las Brumas han sido 14 puntos. Atacando el Tren del Norte, buscando mantener la ventaja. El manotazo defensivo correcto. El balón desde atrás, el espacio que corrige. Y será posesión para el Tren del Norte. Para Brumas, buscando Marvin Cairo. Ahora va a ser de la Rosa. El dominicano con el espacio va a buscar el lanzamiento dentro de la pintura. Buscaba el capitán Dayton Cacho. En ofensiva perdía la oportunidad. 45-46 se acerca Gino Tega 1. 6-44 le resta al tercer cuarto. Movimiento por parte del Tren del Norte. Alonso Ortiz, el tiro que rebotaba en el aro atento con la recuperación José Familia. En la contra buscando nuevamente la ventaja. Se levanta el público. El manejo de Dalton Cacho atrás para De La Rosa. El espacio desde la esquina. El lanzamiento que rebota. Segunda oportunidad que pierde. Recupera defensivamente el Tren del Norte. Y Israel de Jesús buscando el movimiento. ¿Con quién se acompaña el boricua? Hará el solo la jugada. Gerald Jesús en la entrada. Entre dos el marcaje. Retrocede el lanzamiento. El balón que rebota y celebra la afición de la bruma de Ginotega. El fallo del jugador del Tren del Norte. Un Real Estelí que amenaza de manera consecutiva. Intenta irrumpir con la defensiva del equipo de las brumas. Gerald de Jesús liderando esa ofensiva por parte de Real Estelí y convirtiéndose en la piedra en el zapato por parte del equipo de las brumas. Lanzamiento que buscaba el conjunto de Gino Tega. Cuando ingresaba la pintura, el balón está saliendo y va a ser saque desde el fondo. Abandonando el esférico, el rectángulo de la duela aquí en el Otto Casco. Los jugadores, va a ser posesión que le favorece al conjunto de la bruma de Gino Tega. En zona de ataque van a iniciar la jugada. Va a ser el dominicano Javier de la Rosa el que espere que el árbitro le dé el señalamiento para arrancar. Nuevamente en ofensiva, Gino Tega atacando, buscando el espacio. Buen movimiento que hace De La Rosa. La presión que le ejerce en el giro, el pase y los puntos. Anótele dos más a José Familia. 47-46, el marcador favorece a los locales. Y en segunda ocasión, el equipo de las Brumas vuelve a volcar el marcador en esta oportunidad, llegando a través de José Familia. No ha sido mucha la diferencia en la marcación de puntos. 1 o 2 puntos de diferencia a favor de Gino Tega. Sin embargo, ya amenaza el equipo local
con avanzar un poco más en el marcador cuando estamos viendo esta llegada fallida por parte de Real Esselí. Recuperación de los locales, el Tren del Norte teniendo problemas a la hora de atacar y defender en estos minutos del tercer periodo. Buena jugada, el pase picado dentro de la pintura para que solo termine depositando las unidades José Familia para Gino Ortega. La diferencia ahora se está aumentando a 3 puntos a favor de los locales. Intentando Ismael Cruz dentro de la pintura, asociación, el tiro que pasaba y no ingresaba a favor del Tren del Norte. En ofensiva nuevamente la contra, en la cual no logra sacar provecho el conjunto de las Brumas. El que sí saca provecho y logra los 2 puntos es el Real Estelí. Los puntos son de Gerrales Jesús, que ha hecho un gran partido el día de la noche de hoy. Apareciendo una vez más el jugador boricua por parte de Real Estelí, colocando el marcador a tan solo 1 punto de diferencia cuando el equipo local está apostándole a ese tipo de lanzamientos triples que no ha lucido mal en este tercer cuarto de partido, o al menos en lo que se ha desarrollado. En ofensiva los locales esperando el acompañamiento de Dalton Cacho, que está dentro de la duela, el jugador de la Bruma de Gino Ortega. El pase de atrás probaban pero fallaban. Será manejo por parte de Real Estelí. Va a ser Yerrel Jesús. Ya pasa la mitad de la duela el boricua. El transporte del balón ahora cediendo el esférico. Buscando el tiro por parte del Tren del Norte, que ahora recupera la ventaja. 49-51 le favorece a los rojiblancos. Los del ataque buscando el espacio, pero antes el balón abandonaba y no podía la Bruma de Gino Ortega de la Rosa quejándose de la jugada. Todavía la pizarra se mantiene 49-51 favoreciendo a los rojiblancos. Apareciendo el entrenador David Rosario por ahí, aprovechando con el llamado para Israel de Jesús, precisamente de manera rápida, diciendo un par de palabritas, aprovechando esa ocasión. Por aquí una llegada más por parte de Real Estelí. A ver cuánto será el aguante por parte de los visitantes. Cuando miramos el desborde a la ofensiva por parte del equipo de los jinoteganos. Atacando el Tren del Norte, el balón que tenía Israel de Jesús, pero hay 2 jugadores tendidos, ya se reincorpora uno de Jesús, dejando, desaprovechando una jugada. 49-51 y vemos el recorrido que estaba haciendo el boricua y termina cometiendo falta en ofensiva. Se termina equivocando, me da la impresión, Yerrel de Jesús, esto debido a que estaba con el doble marcaje precisamente al momento de adentrarse a la zona pintada, y es ahí donde deja en evidencia el equipo de las Brumas. Tratará de defenderse al máximo en este tercer cuarto de partido. Pudiera partir desde aquí, Luis, en comparativa al encuentro pasado, en donde el equipo de las Brumas logró en un tercer cuarto 35 puntos. Sí. ¿Será que buscará la noche de hoy el equipo local repetir la hazaña que ya hizo en el encuentro pasado? Posiblemente sea esto lo que está buscando el entrenador Ángel Mayona. La mayor cantidad de puntos posibles necesita Gino Ortega para poder controlar a un Tren del Norte. Así fue que logró vencer en este mismo escenario, en el juego 2 de la final de la LSB, logrando sacar un margen de más de 15 puntos. Un conjunto de Gino Ortega que va a buscar aprovechar todavía su localía. La diferencia de 2 puntos entre ambos, le restan 2.5 a este tercer cuarto, además del último cuarto completo. Y no ha logrado el Tren del Norte desde el primer cuarto separarse a una distancia mayor de 6 puntos ante la Bruma de Gino Ortega. Ingresando ya los jugadores para la continuidad en este tercer cuarto de partido, cuando al cronómetro aún le restan 2 minutos y medio por jugarse.
atacando Rafael Mendoza por parte de las Brumas, la presión que le ejercen buscando el espacio, hace el recorrido por toda la zona, el pase atrás, el movimiento, buscando Ginotea, cómo buscar conseguir el empate, la diferencia de 2 puntos, Marvin Cairo con el triple, segunda oportunidad recuperar nuevamente por parte de las Brumas, lanzamiento que rebota y está fallando en las últimas 2 ocasiones el conjunto local, recupera el conjunto del Tren del Norte, la posesión atrás, Ismael Cruz, el triple. ¿Quién más que Ismael Cruz para sacar un lanzamiento a larga distancia? Apareciendo, enhorabuena, el número 20 desde el centro y a larga distancia lo intentaba y vaya manera de alar el gatillo poniendo la ventaja a favor de Real Estelí, 54 puntos se logra concretar en el marcador, 49 para las Brumas de Ginotega. Se había tardado, habíamos presenciado muy poco en este tercer cuarto de partido de Ismael Cruz y vaya manera de decir, por acá estoy. Es un jugador que puede perderse en ocasiones en el juego. No es habitual que él busque el ingreso a la pintura para conseguir los 2 puntos, pero cuando tiene el balón, tiene el espacio y también está mentalmente preparado para hacer el tiro, logra conseguir los triples, en el cual ha sido un maestro, de los jugadores que mejor lanzamiento de 3 en estos 2 años viendo el SB, que he tenido la oportunidad de ir cubriendo. Ismael Cruz, un jugador que ha aportado mucho al Tren del Norte y creo que ha permitido que Real Estelí haya conseguido una gran racha de victorias en la etapa regular. Ahí Javier de la Rosa perdió la oportunidad en ofensiva, buscaba el dominicano, se iba el balón, Ginotega todavía tocó la puerta buscando a que le abran la remontada y forzar el quinto de esta serie, pero el Tren del Norte se va a querer coronar aquí en el Otocasco. 2 victorias para el Tren, 1 para la Bruma de Ginotega. El cuarto juego de la Liga Superior de Baloncesto. Posesión, el balón está detenido debido a lo que el árbitro estaba comandando. El saque por parte del Tren del Norte, Charlon Hodgson. Esperando a Hodgson, a ver qué hace el mago. El balón dentro del área, retroceden con Jensen Campbell, el lanzamiento, el jumper que falla. Ahora también de atrás, arrancando la ofensiva, esperando a ver qué realiza, qué jugada va a preparar el conjunto del Tren del Norte. El traslado, el pase, movimiento. Intentaba el Real Estelí buscando los puntos. Todavía el marcador 49-55. Se quedaba corto en ese lanzamiento en esta ocasión Ismael Cruz, que como mencionábamos anteriormente cuenta con un buen récord en cuanto a las estadísticas de competición. En 30 minutos, 26 puntos, la llegada por parte de Israel de Jesús, ampliando la ventaja para Real Estelí. Ismael Cruz en 30 minutos de juego, 26 puntos, 5,3 rebotes y 4 asistencias. El balón que pertenecía a la Bruma de Ginotega después de la contra de Israel de Jesús, 49-57. El marcador favoreciendo a la tropa roja y blanca dirigida por David Rosario. A realizar el cobro. Las Brumas en ofensiva, la diferencia es de 8 puntos. Y ejecuta el saque el conjunto de Ginotega buscando de qué manera acercarse el tiro que intentaba. Parece que hay otra falta cuando vemos a Israel de Jesús y a Ismael Cruz charlando, los 2 jugadores boricuas junto a Alonso Ortiz, el tridente puertorriqueño que tiene Real Estelí y que muchas alegrías le ha dado esta temporada. Definitivamente a lo largo de la temporada regular deleitaron a la afición que ha estado siguiendo cada una de las presentaciones de estos 2 grandes equipos que se vuelven a ver las caras en una final más
de la Liga Superior de Baloncesto. El saque desde la línea de fondo, el lanzamiento cruzadito que termina encestando y colocándolo de manera eficaz en la bandeja por parte del equipo de Las Brumas. Se vuelve a poner el público de pie y no es para menos. Están acortando, nuevamente se acercan en ese marcador 52 a 57. La solicitud de tiempo por parte del entrenador David Rosario. Por finalizar este tercer cuarto de partido, Luis. Ya básicamente menos de 3 segundos por ahí la conversación para buscar el cierre con el broche de oro. El conjunto del Tren del Norte todavía con ventaja de 5 puntos después de ese triple. Ahí vemos la repetición, el lanzamiento de las jugadas que ha intentado la Bruma de Jinotega en lo que va de este tercer periodo de juego. Alonso Ortiz, uno de los jugadores que ha tomado un rol importante en este partido debido a la baja sensible que significa Yarel Ruiz. Yerrel de Jesús haciendo su juego dentro de la duela y consiguiendo los puntos. David Rosario, que dirige el conjunto del Tren del Norte y que busca su título número 3 de manera consecutiva. Ahí mirábamos a Alonso Ortiz con el lanzamiento, la jugada de la Rosa, el giro y los puntos de José Familia. Y para este tercer cuarto de partido, la máxima puntuación que logró el equipo de Las Brumas fue de 15 puntos. En cambio, Real Estelí logró colocar en la bandeja 21 puntos. Miramos la repetición ante la llegada de Ismael Cruz, el chaval grande a través de esos lanzamientos triples y el máximo encestador. Precisamente contando con una muy buena efectividad y un buen marcaje en cuanto a las estadísticas personales. Haciendo su ingreso ya los jugadores para la continuidad del último cuarto de partido. Y es precisamente en esos últimos 10 minutos de juego que vamos a saber quién se queda con la victoria la noche de hoy. ¿Será posible que el Tren del Norte se corone esta noche con su 5º título de la Liga Superior de Baloncesto? Esto podrían ser los últimos 10 minutos de la temporada. Arranca el último cuarto. El balón en posesión de los locales. El giro que intentaba Kevin Andino, pero termina sofocando la jugada. Recupera el Tren del Norte en ofensiva. La tropa roja y blanca. Balón para Charlon Hodgson. Lanzamiento y canasta. Arranca de gran manera el Tren del Norte con las 2 unidades. Para ampliar la ventaja favoreciente al Real Estelí. Ofensiva por parte de la Bruma de Jinotega. Javier de la Rosa buscando el triple. El dominicano con las 3 unidades. 55-59 por el momento. En 2 ofensivas. Tanto Brumas como el Tren del Norte consiguiendo los puntos. Oportunidad fallada que no lograba concretar el jugador de Real Estelí. Buscando Jinotega con Javier de la Rosa, que está haciendo un pilar en ofensiva. De la Rosa con el tiro. Buscaban la falta señalada por parte del árbitro. Y por el momento Jinotega quiere forzar, quiere sacar, quiere intentar de qué manera robarle lo que sería la coronación al Tren del Norte aquí en el Otto Casco. Buscando el conjunto Real Estelí de qué manera frenar a un conjunto de la Bruma de Jinotega que se le ha escapado por varios momentos del partido. Ahora cobrar los lanzamientos de tiros libres. Por el momento la ventaja favorece a los rojiblancos, pero con oportunidad de recortar Javier de la Rosa la diferencia 2 puntos y logra encajar los 2 lanzamientos. El primero ingresa a la cuenta de la Rosa y de la Bruma. 56-59 el marcador. Y los saludos para quienes dejan sus comentarios a través del canal Nica Sport. Por ahí también la barra aficionada del equipo de Las Brumas haciendo presencia y también disfrutando de este partidazo a través de Nica Sport. Los saludos
para nuestros amigos que nos dejan sus reportes desde Panamá, desde Estados Unidos, desde Miami también. Saludos para Martino Quantrini. Saludos también para Betanco, Omar Hernández, Shaylon Hudson, Josué Alfaro y Georgina Polak apoyando a Real Esseli. Los dos puntos que conseguía la Bruma de Jinotega para igualar el marcador a 59. El Tren del Norte atacando, el pase atrás para Israel de Jesús, defendiendo y provocando el error. Se viene la contra, la Bruma, el pase de gran manera para Marvin Cairo. Cairo con acompañamiento, buscando el espacio de la Rosa. 59-59 el marcador por el momento. Llegando a los últimos 7:45 de este encuentro. Jinotega y Real Estelí regalándonos una gran final. Un buen juego, el número 4 por el momento. El tiro que lanzaba, buscaba el Tren del Norte. Oportunidad en segunda oportunidad. Se queda la posesión y el Real Estelí nuevamente adelante por dos puntos. 59-61. Vuelve a retomar la ventaja el equipo rojo y blanco por la mínima. Ahora el ataque por parte del equipo de las Brumas, el silbato del cuerpo arbitral. Aparentemente se termina cometiendo la falta y esta va a favorecer al equipo local. A ver qué terminan decretando los árbitros. Y aparentemente sería Marvin Cairo quien termine realizando el cobro a favor del equipo de las Brumas. Terminan decretando la falta técnica. Será Javier de la Rosa el encargado de realizar el cobro desde la línea de tiro libre. 59-61 de la Rosa, el dominicano. Con los lanzamientos de tiros libres, el primero encestado por parte del número 14. ...60-61... buscando acercarse, igualar el marcador, la Bruma de Jinotega de la Rosa, con el balón en sus manos, buscando el empate. El tiro ingresa al punto. 61-61... Se vuelve a empatar la situación momentáneamente en el marcador. 61-61... aún. El cronómetro dispone de 7 minutos 11 segundos por jugarse. El lanzamiento por parte de la Rosa coquetea con el aro y termina encestándolo, dándole la ligera ventaja al equipo local con un punto de diferencia. En ofensiva el Tren del Norte. Yerrel de Jesús en el ingreso, en la pintura, lanzamiento a larga distancia que termina encajando Charlon Hodgson. 62-64, Real Estelí nuevamente con ventaja que le favorece, acercándose los últimos minutos del partido. El Tren del Norte con ventaja, lanzamiento de tres, rebotaba ese balón, peleando por el rebote, tanto defensivo como ofensivo por parte de ambos rivales. El balón abandona la duela y va a ser saque desde la zona defensiva para el Real Estelí. Va a ser el boricua y el Real Jesús, ya con Charlon Hodgson. El ataque. Buscando el espacio, acompañamiento con Ismael Cruz. Atrás la circulación. Buscando el Tren del Norte ampliar la ventaja. El balón que rebotaba recupera el conjunto de las Brumas. En la contra no podían. Ahora es el Tren el que interfería. El pase para Ismael Cruz. Acompañamiento y la clavada a dos manos. Los dos puntos para Bartel López. El Tren arriba por 4. Muy buena la llegada por parte de Real Estelí y tremenda combinación. Termina siendo el capitán Bartel López haciendo honores a su equipo con esa tremenda clavada, dándole la ventaja a un Real Estelí. Ya son 4 puntos de diferencia en el marcador. Vuelve a intentarlo el equipo de las Brumas. El fallo por parte
de los locales con problemas a la hora de atacar cuando observamos a Francisco Gar. 62-64. El balón en posesión de los rojiblancos. Y Notea buscando de qué manera conseguir más puntos que Real Estelí. 62-66, llegando ya a los 5 minutos. Los que le restan al encuentro, el balón que rebota en el tablero, después en el aro. Posesión que favorece De La Rosa, arrancando la ofensiva, realizando la seña para que el movimiento sea realizado. El pase que nunca llegó. Posesión, posesión por parte de las Brumas. Es Dayton Cacho. Cacho con el tiro. Fallaba. Atrás ese balón. Las Brumas de Jinotega buscando de qué manera acercarse. Lanzamiento. Cae, cae la canasta. Y los puntos son para José Familia, 64-66. 4.5 el partido, el cierre va a estar entretenido, de infarto. Posesión del Tren del Norte, el salto que le faltó poco. El tiro para que ingresara dentro del aro. 64-66, el manejo por parte de Javier de la Rosa, el dominicano buscando el espacio, el pase con su compañero, la asociación por parte de las Brumas que termina siendo sofocada y controlada por el Tren del Norte. Apareciendo a la defensiva el mago Charles Hodgson, dejando el balón hacia adelante para Yesriel de Jesús. Terminan cometiendo la falta, termina siendo derribado el jugador boricua. Por acá se prepara Real Estelí a ver si terminan decretando posesión. Definitivamente falta sobre Yesriel. Habrá tiros libres o será posesión. Aparentemente será posesión para Real Estelí. Será Charles Hodgson a realizar el cobro desde lateral. Vamos a ver Rosario con las indicaciones a sus jugadores. El saque rápidamente ejecutado. Posesión por parte de las Brumas. El público de pie. El movimiento. El tiro y el triple de Jinotega. Jinotega adelante por uno. Javier de la Rosa, el dominicano. 67-66. La solicitud de tiempo de carácter urgente por parte del entrenador David Rosario, llamando a ese quinteto sobre la duela. Cuando vemos la situación ahí, el entrenador Ángel Mayona conversando con la tripleta arbitral. 67-66, ahí es un punto que tiene a favor el equipo local. Cuidado, termina agregándole el sabor a la fiesta de Real Estelí, que venía con ideas de coronarse la noche de hoy en la casa del equipo de las Brumas. Y hay una amenaza latente que el cuadro local pueda prolongar la serie a un último quinto juego en donde pudiera terminar definiéndose o sería la noche de hoy. Eso lo vamos a saber en lo que resta del encuentro. 3.5 minutos por jugarse. Este es el último cuarto de partido. Esto va dejando en evidencia, Luis Toruño, lo entretenido que se viene en estos últimos 3.5 minutos. Un partido de infarto por ahí apareciendo en pantallas. Los aficionados que han llegado hasta el Otto Casco a apoyar a un Real Estelí que hoy probablemente termine definiendo la serie o será capaz el equipo de las Brumas de ampliar esta serie a un quinto juego, ingresando ya los jugadores para la reanudación. 3.5 minutos lo que se viene. El cierre de lujo, el cierre espectacular en este enfrentamiento. El cobro que ejecuta el Tren del Norte. En ofensiva los rojiblancos. Pasando a la mitad de la duela, Yesriel de Jesús.
el movimiento, observando a sus compañeros, se asocia con Ismael Cruz, el jumper, el tiro y la canasta encestada por parte de Real Estelí, 67-68. En ofensiva, Javier de la Rosa, el pase contundente dentro de la zona defendida. Ahora es familia con de la Rosa nuevamente probando. Era Dayton Cacho, el número 8. El balón salía y se la ceden a las Brumas. Por eso la celebración por parte de la afición de las Brumas de Gino Tega. El balón le va a pertenecer a los locales. Será precisamente el saque desde la última línea, este a favor del equipo de las Brumas, cuando le restan 2 minutos 49 por jugarse, 67-68 el marcador, una rayita a favor de Real Estelí. Noche espectacular en la ciudad de las Brumas. Hay solicitud de tiempo, me da la impresión, o será movimiento, ¿no? Movimiento que realiza. Bueno, ahí está la solicitud de tiempo por parte de los entrenadores. Y no es para menos, Luis. Un cierre de infarto. Ajustado el marcador. Así de pegadita se encuentran las cosas en el Otto Casco. 67-68. La conversación con el cuerpo técnico por parte del equipo de las Brumas. Y conociendo también a Real Estelí. No la va a vender barato la noche de hoy. Y posiblemente esta noche pudiéramos saber si habrá campeón o si la serie se prolonga y se termina definiendo en Managua. Podría ser hoy mismo, acá en la ciudad de las Brumas. Nuevamente los jugadores dentro de la duela. 67-68. Esperando que el árbitro indique. Ahora se va a realizar el saque por parte de las Brumas. El balón desde atrás. Combinación con familia. Lanzamiento. No podía. Gino Tega. 67-68. Todavía Real Estelí. Con el punto que separa. Con el punto que podría significar un campeonato. Siguen atacando a las Brumas, buscando en el espacio José Familia. Buscando, intentando nuevamente recuperar la ventaja en el marcador. El triple que intenta Dayton Cacho. El balón nuevamente sale por la zona defendida por el tren y va a ser saque del fondo para las Brumas de Gino Tega. Y definitivamente tienen que buscar esa estrategia que logre frenar a la ofensiva por parte de Marvin Cairo. También está Dayton Cacho, que están atacando por el lateral izquierdo de la cancha a Real Estelí, que ya logra salir del otro costado a la ofensiva a través de Yesrel de Jesús, que se combinaba precisamente con Alonso Ortiz. Atacando los rojiblancos de Jesús. El pase de Cruz buscando la otra zona. Lanzamiento lejano. El rebote que le queda a Marvin Cairo. Los últimos 2 minutos del partido. Podrían ser los 2 últimos minutos de la temporada. El balón para el conjunto de las Brumas de Gino Tega. El pase de la Rosa. Combinación en el ingreso. Buscando el espacio. El balón. El balón se le está negando al conjunto de Gino Tega para ingresar. 67-68 el marcador cuando observamos ahí al capitán Bartel López. Parándose fuerte precisamente el capitán Bartel López, impidiendo el ingreso por parte del equipo de las Brumas, quien termina cometiendo la infracción y ahí desequilibraban al grande por parte de Real Estelí. Y será posesión a través del saque desde la línea de fondo. Va a quedarse en posesión el equipo rojiblanco. Atacando el tren del norte. El manejo por parte de Israel Jesús.
con quien combina la jugada de Jesús, buscando el espacio, haciendo su ingreso, el pase en la zona de triple, ingresaba Alonso Ortiz, el tiro. No lograba en la primera, buscando en una segunda oportunidad del Tren del Norte, el balón rebotando en el aro y el árbitro señalando que el balón parece que salía. Así es, va a ser saque que favorece, va a favorecer a los rojiblancos. Y por ahí la conversación entre David Rosario y la tripleta arbitral. Daba la impresión que había salido el balón. 1:11 por jugarse. Pudiera ser hoy que la Liga Superior culmine, o bien será capaz el equipo de las Brumas de prolongar la serie a un quinto juego, a la espera del ingreso de los jugadores. 67-68, la diferencia que favorece todavía el Tren del Norte, llegando al último minuto, a un minuto del campeonato, del pentacampeonato para el Tren del Norte. Si logra vencer hoy a Gino Ortega, que está cerca, está a solo un paso de igualar y a dos de darle vuelta al Tren del Norte, ambos conjuntos charlando con sus entrenadores. A punto de ingresar nuevamente a la duela. Y Ortega 67, Real Estelí 68. Nuevamente ya los árbitros ingresan a la zona de la duela, al igual que los quintetos que están afuera. Se reanuda el encuentro, por ahí el llamado para que los jugadores puedan ingresar y continuar en este último cuarto de partido. 1:11 por jugarse, los nervios de punta, la afición con esa inquietud en las instalaciones del Otto Casco, jugada de fábrica por parte de Real Estelí. Se reanudan las acciones. Atacando todavía, buscando el Tren del Norte. El lanzamiento rebotaba en el tablero, buscando ahora en la contra, no podía, la bruma de Gino Ortega, los últimos segundos del enfrentamiento, antes un silbato del árbitro. Terminan cometiendo la falta ayer de Jesús. 67-68, será posible que hoy se acabe, señoras, señores, dígalo usted a través de la cajita de comentarios Nick Sport, llevando hasta ustedes todos los detalles. Partidazo que se vive en las instalaciones del Otto Casco. Hay solicitud de tiempo que se está prolongando. 50 segundos lo que le resta al partido, ya básicamente menos de un minuto por concluir. La charla por parte de ambos equipos con el cuerpo de entrenadores. Lo que se vive por acá en el Otto Casco, al filo de la butaca, todos los fanáticos, unos esperando que Gino Ortega arrebate el encuentro a Real Estelí, y la afición apoyando a Real Estelí, que esperan con ansias el final en este encuentro para que el tetracampeón se alce con uno más. Este ya sería el quinto para Real Estelí. Y hasta se atreve la afición a brindarle aire ahí con las toallitas, sí, a los jugadores. Así es, el ambiente que se vive en el Otto Casco, tanto de la barra que viajó hasta Gino Ortega por parte del Tren del Norte, como toda la afición de la bella ciudad de las Brumas, cuando ya ingresan nuevamente los jugadores. 67-68, solo segundos le restan a este gran partido.
El balón en juego, posesión para el Tren del Norte. El movimiento a toda velocidad, el giro, el espacio. Y una canasta que podría significar mucho, podría significar el oro para el Real Estelí. Y ahora Ángel Mayona solicitando un tiempo muerto porque el Tren del Norte se está alejando. Apareciendo jugada de fábrica por parte de Real Estelí. Le hizo bien la charla con su entrenador, la mente maestra David Rosario, poniendo los 70 puntos a su favor en la pizarra. La solicitud de tiempo por parte de Ángel Mayona, que no quiere ceder más cancha a un Real Estelí que se encuentra ya a 40 segundos del campeonato, básicamente. Los dos grandes de esta temporada, las Brumas de Jinotega y el Real Estelí, enfrentándose la noche de hoy. Y está cayendo el equipo de las Brumas. Un 40 segundos disponible en el cronómetro. A ver qué puede hacer el equipo local. Y cuidado que se está derribando el equipo de las Brumas. Ingresa el Tren del Norte, todavía charlando con Ángel Mayona, los jugadores de las Brumas de Jinotega. Déjame decirte que sí tiene potencial el equipo de las Brumas. Cuenta con muy buenos lanzadores como Marvin Cairo, que ha creado mucho daño en los últimos encuentros, precisamente en esta serie. Y es esa la situación que tiene que cuidar Real Estelí si quiere quedarse la noche de hoy con el campeonato. El cobro rápido, manejo por parte de Javier de la Rosa. Las Brumas al ataque. Últimos segundos. Llegando a los últimos 30. Las Brumas por debajo del aro. El lanzamiento de triple. Se iguala el marcador a 70, lo celebra la afición, el triple encestado por parte de las Brumas de Jinotega. Cuando solo quedan 24 segundos, ahora habrá otro tiempo solicitado, ahora por parte de David Rosario. Lo mencionaba anteriormente, tiene potencial el equipo de las Brumas. Y me parece que el marcaje falló un poco, permitiéndole el espacio necesario al equipo de las Brumas para ese lanzamiento que terminó igualando el marcador 70 a 70 con 27 segundos en el cronómetro. Lo que pueda pasar de acá para adelante terminará definiendo el Real Estelí esta noche, o será el equipo de las Brumas. Vaya manera de celebrarlo por parte de la afición. Termina siendo pieza clave por ese lanzamiento triple. El jugador Marvin Cairo, haciendo su ingreso ya el equipo de las Brumas. Preparados para la continuidad. 27 segundos de infarto. El cierre de lujo. La orientación ahí por parte de Ángel Mayona para sus jugadores, que ya han hecho su ingreso para la reanudación en este encuentro. A punto de nuevamente reanudarse en los últimos segundos, lo que le resta a este último cuarto. El Tren del Norte con la posesión, oportunidad de nuevamente recuperar la ventaja. 70-70, está empatada la pizarra. El conjunto La Bruma junto a su afición soñando todavía con el quinto juego. Esperando que logre reanudarse el jugador, a la espera de que el árbitro permita que arranque en ofensiva. Esperando que vuelva a ponerse en juego el balón. Ahora sí, posesión por parte de Francisco Gar. Acompañamiento
buscando el tren del norte. Ya son 20 segundos lo que le quedan al partido, 70-70. El manejo por parte de los rojiblancos, la presión va a ser 1-1 por parte de Ginotega. El choque entre ambos, le quedan pocos segundos, ya solo son 6 para terminar la ofensiva. Lanzamiento muy complicado, pierde la oportunidad, va a finalizar el último cuarto. Habrá tiempo extra en el Otto Casco, 70-70 el marcador. La bruma de Ginotega todavía con vida en este cuarto juego de la serie final. Se terminan consumiendo los últimos segundos en este último cuarto de partido y nos vamos a tiempo extra, señoras, señores. Aún con vida el equipo de las Brumas. No la quieren vender barato la noche de hoy en el Otto Casco. Por ahí conversando esa breve charla con sus entrenadores. Tiempo extra en este que es el cuarto partido de la serie. Los mejores momentos vividos en este último cuarto de partido. Aparecía el mago poniendo ese lanzamiento a favor de Real Estelí. Llegaría Javier de la Rosa dando la contestación. Sería Cruz adentrándose a la zona pintada y llegando al semicírculo, alzándose con el lanzamiento, colocando en la bandeja ese balón. Y por acá este triple por parte del mago Charles Hodgson. Una llegada más en combinación por parte de Cruz, la dejaba para el capitán, el hombre grande por parte de Real Esterí, Bartel López, con la volcada, y sería el equipo de las Brumas a través de Javier de la Rosa la contestación. Y en esa ocasión lograban alcanzar el marcador. Ismael Cruz con esos lanzamientos triples deleitando a la afición. Sería Yesrel, que hasta el momento se posesiona como el máximo encestador de la noche por parte de Real Estelí, sacando la casta y colocando el balón en la bandeja. El triple por parte del equipo de las Brumas, ese lanzamiento que sería la clave para empatar la situación en el marcador, 70-70. Haciendo su ingreso ya los jugadores para la continuidad, el primer tiempo extra. Hay 5 minutos disponibles. Arranca, señoras, señores, con este marcador igualito, 70-70. 70-70 el tiempo extra por parte del Tren del Norte en la ofensiva. Alonso Ortiz buscando el triple. La última jugada que era del Tren del Norte dejó que el tiempo pasara y ahora estamos con 5 minutos todavía adicionales. Con vida las Brumas, el lanzamiento en 2 oportunidades, cae la canasta. Ginotega, 72-70 en el marcador. El balón rápido en juego, posesión por parte de Ginotega, es Dayton Cacho, se termina acompañando con Javier de la Rosa, el balón que queda debajo del poste y en 2 jugadas consecutivas la Bruma de Ginotega con una ventaja de 4 puntos. Hay un tiempo solicitado por David Rosario, me parece que este sería el último ya del coach del Tren del Norte, y ahora el Tren abajo por 4. Y cuidado que el equipo de las Brumas metiendo jugada consecutiva y en menos de 5 segundos logrando colocarse en el marcador con 4 puntos arriba por parte de Real Estelí. 74-70, así se encuentra. La solicitud de tiempo que llega por parte del entrenador David Rosario, por ahí la breve charla con ese quinteto sobre la duela, que se vio vulnerable totalmente ante estas jugadas que llegaron en velocidad, que llegaron en combinación por parte del equipo de Ginotega. Y cuidado, terminan aflojando el partido y cuidado, el equipo de las Brumas se termina quedando con la victoria la noche de hoy. Arrancando de gran manera la Bruma de Ginotega es este tiempo extra.
74-70, la ventaja que favorece a los locales, el público que sirve de motor para el conjunto de la Bruma de Jinotega a afrontar estos 5 minutos. Ahora va a ser el Tren del Norte en ofensiva, Yerrel de Jesús, el boricua, esperando con esa compañía, va a ser para Ismael Cruz. Combinación puertorriqueña, Cruz con el tiro lejano, el triple que falla, el rebote que le queda al conjunto de Jinotega, recorriendo el balón, pasando la mitad de la duela, va tranquilo Jinotega, el tiempo está a su favor, consumiendo los segundos, armando la jugada, circulación del esférico, Jinotega en la pintura, el tiro atrás, el lanzamiento triple, ganando el rebote, posesión para el Tren del Norte, en ofensiva el Real Estelí. Combinación con Francisco Garbo, pone la finta en la pintura, lanzamiento, el balón que falla, no logra ingresar el esférico. Entre dos buscando contener, no lograba el Real Estelí conseguir en ese momento, pero el balón rebotaba en un jugador de la Bruma de Jinotega y va a ser saque desde el fondo que va a favorecer al conjunto del Tren del Norte, ya preparado para realizar el saque. Será Francisco Gar. ...74-70... últimos 3 minutos... Francisco Gar con el cobro, la posesión, el tiro y cae la canasta, el Real Estelí recortando ...74-72... posesión, buscando el ingreso, el tiro y los puntos. Jinotega no se queda atrás a pesar de las 2 unidades. Javier de la Rosa nuevamente recupera la diferencia de 4. Yerrel de Jesús en combinación. Las Brumas de Jinotega por el momento quedándose con el cuarto juego de esta serie. El balón que parecía estaba saliendo de la duela va a ser cobro desde lateral. 76-72, Jinotega por el momento con la ventaja. Defendiendo a toda costa el equipo de las Brumas, esos 4 puntos que le tienen en ventaja sobre Real Estelí. Sin embargo, se termina cometiendo la falta y acá será el balón para el equipo rojiblanco a través del saque lateral. Cuidado que amenazan con acortar esa ventaja que viene cosechando el equipo de las Brumas. Hay 2 minutos y medio. El lanzamiento de Israel de Jesús, el cual termina siendo fallido. Por acá habrá posesión para el equipo rojo y blanco, que cuenta con 10 segundos para el lanzamiento al tiro. En ofensiva el Tren del Norte, nuevamente Francisco Gare, el tiro rápido que buscaba ejecutar, recupera Jinotega, con calma realizar el traslado. Jinotega con Javier de la Rosa buscando el centro del dominicano en el espacio, la combinación y el balón termina abandonando la cancha en el otro casco. Observamos a David Rosario. Parece que habrá otra pausa. Un tiempo solicitado. 76-72 por el momento el marcador. La Bruma de Jinotega estarían robándole el cuarto juego al Real Estelí para forzar un quinto y definitivo. Definitivamente agriando la fiesta el equipo de las Brumas a un Real Estelí que ya se hacía la noche de hoy levantando su quinto título. No podemos adelantarlo, no podemos decir cuál será el final. Aún hay tiempo disponible. Hay 2 minutos 9 segundos por jugarse en este tiempo extra en el Otto Casco. Son 4 puntos de diferencia los que tiene acumulado a su favor el equipo de las Brumas. La conversación parte de los entrenadores, la tripleta arbitral haciendo el llamado ya para que puedan hacer su ingreso nuevamente a la cancha. La
realizarse el cobro de La Rosa. La jugada que termina perdiendo el tren del norte, buscando el Real Estelí. Y el Real de Jesús en la combinación, al espacio el boricua, buscando la esquina nuevamente, se la devuelve dentro de la pintura, atento el cubano con interferencia, el balón le pertenece a la Bruma Tejín Ortega, posesión de los locales dentro de la jugada. A consumir el tiempo, la Bruma de Ginotega, hasta el último segundo para realizar el tiro. Marvin Cairo, el balón que rebotaba en el aro. Se viene el tren del norte rápidamente ejecutando antes la infracción. Se señala la falta que favorece a Real Estelí. Y estaba neutralizando muy bien la jugada por parte de Israel de Jesús, el equipo de Ginotega. Sin embargo, terminan cometiendo la infracción de la llegada de Francisco Gar, que ya se adentraba a la zona pintada y se alzaba con ese lanzamiento. El cobro a través de la línea de tiros libres por parte de Francisco Gar. Si te fijas, Luis, está apostándolo todo el entrenador Ángel Bayona, tratando de neutralizar los pases enteros por parte de Israel de Jesús, y termina siendo fundamental por parte de Real Estelí y neutralizando todo balón y toda posesión que se pueda generar en la zona pintada, defendiendo precisamente esos cuatro puntos que le tienen en ventaja. Cae un tiro libre de dos, lo que estaba ejecutando el Real Estelí. 1:20 le queda a este tiempo extra. El conjunto de Ginotega con una ventaja de 3 puntos, buscando afianzar aún más con la jugada en ofensiva. El pase para Dayton Cacho, la presión que ejerce el tren del norte. El balón, la pérdida, pertenece a Real Estelí en la contra. A dos manos, Jensen Campbell conseguía la canasta para el tren del norte. 76-75, últimos segundos, otra pérdida con problemas, el conjunto de las Brumas, el tiro que ejecutaba Dayton Cacho. Recupera el conjunto de Real Estelí, ofensiva Bartel López, el capitán, no logra la canasta. El conjunto de Ginotega con esa jugada logra recuperar y tener alivio, porque si Bartel conseguía esos puntos, hubieran sido la anotación del campeonato. De La Rosa consumiendo el tiempo, 20 segundos en ofensiva, 5 estaban diciendo en el otro casco. Recupera el conjunto del tren del norte. Anda un silbatazo el árbitro y está atendido un jugador de la Bruma de Ginotega en la duela. Queda atendido cercano a la zona pintada un jugador por parte del equipo de las Brumas. Se detiene el tiempo en el cronómetro. Hay 14 segundos por jugarse aún. Tan solo una rayita les divide. 76-75. Aparentemente, bueno, se acerca el cuerpo arbitral por ahí a la mesa técnica. Hay un tiempo solicitado por parte del entrenador Ángel Bayona, que llama a sus muchachos para una breve charla. Y habrá revisión. Bueno, ahí corrigiendo, lo que hay es una revisión, a ver si termina habiendo falta en esa última jugada. Y por ahí se acercan los árbitros para revisar precisamente el monitor que fue habilitado el sistema para realizar revisión y que todo quede claro en este juego, que hasta el momento se encuentra 76 para las Brumas, 75 para Real Estelí. A la espera de lo que pueda decretar el cuerpo arbitral. Y me parece muy bien la iniciativa que se ha tomado para este tipo de situaciones. Sí. Facilita el trabajo y que quede de manera íntegra.
trabajo arbitral. Están terminando todavía la charla entre los árbitros. 76-75 el marcador. A examinar esa última jugada para que logren ejecutar la decisión correcta. Ya va a ser el ingreso nuevamente del cuerpo arbitral para que se vuelva a reanudar este tiempo extra. Los últimos segundos, 16, señalamiento, falta y serán dos tiros libres. Así que esa fue la determinación después de la revisión, los árbitros y la afición de la Bruma de Jinotega. Después del señalamiento arbitral, celebran la decisión y Jinotega puede aumentar la ventaja. Ahí vemos a David Rosario charlando con Yerrel de Jesús. A ejecutarse los tiros libres. Jinotega con la oportunidad de buscar el quinto definitivo, el definitivo de esta serie final de la Liga Superior de Baloncesto. El lanzamiento de José Familia y el primero ingresa, la diferencia de 3 puntos. Se le complica el panorama al Tren del Norte. 77-75. Ejecutar el segundo tiro libre. Si lo anota Familia, nos iremos al quinto. Muy complicado que el Tren le pueda dar vuelta. 78-75, 16 segundos. Va a atacar rápido Real Estelí, buscando la oportunidad. Eso sí, que cuando finalice la jugada va a quedar balón para la Bruma de Jinotega, peleando rápido en segunda oportunidad del Tren del Norte. El lanzamiento de triple, pero le quedan solo 3 segundos. Va a finalizar el encuentro. El triple del Tren del Norte. Y se va a aumentar a otro tiempo extra. Se prolonga la situación. Cómo celebra la fanaticada presente en el Otto Casco tras ese lanzamiento por parte de Israel de Jesús. Y se prolonga el partido. Tremendo partidazo y nadie dijo que sería fácil. Estamos hablando de los dos equipos líderes en la tabla de posiciones a lo largo de esta temporada de la Liga Superior. Real Estelí, que lideró el primer lugar precisamente en esa tabla, y el segundo lugar para el equipo de las Brumas. Básicamente los dos grandes enfrentándose la noche de hoy, viéndose las caras en el Otto Casco, en la ciudad de las Brumas. Continúa el segundo tiempo extra disponible, haciendo su ingreso ya a los jugadores por parte del equipo de las Brumas para la continuidad. Y en los dos últimos segundos, tremenda aparición por parte del jugador boricua Yestrel de Jesús, salvando a Real Estelí, prolongando la situación en este enfrentamiento. Tendremos segundo tiempo extra aquí en el Otto Casco. El drama continúa. Continúa el drama aquí en el Otto Casco. 5 minutos adicionales. 78-78. La Bruma de Jinotega arrancando la ofensiva. El movimiento de Marvin Cairo. Asociación por parte de los norteños. Dayton Cacho para Cairo en la pintura. El ingreso del cubano. Cae la primer canasta de este segundo tiempo extra. 80-78. Las Brumas quieren mantenerse con vida en esta final de la Liga Superior de Baloncesto. Aparece Marvin Cairo colocando el balón en el cesto.
se termina cometiendo la falta ante el ingreso a la zona pintada. Se prepara Cairo para realizar el cobro desde la línea de tiros libres. Va a ser el cubano Marvin Cairo. El tiro libre se ha estado. La diferencia de 3 puntos, 81-78. Ahora en ofensiva el Real Estelí. Buscando la entrada del exterior. El marcaje entre dos. El pase atrás. Yerrel y Jesús buscando el tren, el espacio. Yerrel en asociación. El tiro cuando se estaba cayendo. Antes el árbitro con el silbatazo. Va a ser saque del fondo que va a pertenecer a la bruma de Ginotega. 81-78. Va a cobrar Arnulfo Mendoza. Con el número 9 Mendoza. A realizar el saque en zona defensiva. Se acerca Marvin Cairo para acompañarlo. Se asocia con Javier de la Rosa en ofensiva el dominicano de la Rosa. Buscando desde atrás el espacio, intentando el conjunto de la bruma. Si cae la canasta, el jumper y los puntos, ahora la ventaja es de 5. Aparece en momento oportuno el jugador por parte de las brumas, ampliando la ventaja a 5 puntos, despegándose del marcador, apretando el pie en el acelerador, pero llegaría Andy Pérez con esa canasta a favor de Real Estelí, acortando a 3 la ventaja en el marcador. En ofensiva, la bruma de Ginotega entrando a la pintura, la bandeja y la canasta nuevamente. Ginotega con 5 a favor, Javier de la Rosa, 85-80. Y no se le ve muy bien a Javier de la Rosa. Cuidado, se termina afectando el jugador. Esto traería consecuencias para el equipo de las brumas. La solicitud de tiempo por parte del entrenador David Rosario, cuando la situación vuelve a estar a favor del equipo de las brumas con 5 puntos de diferencia. Partido con un segundo tiempo extra. Bastante agotados se ven ya los jugadores, sin embargo continúan dando batalla en la cancha del Loto Casco. Por ahí la breve charla por parte de los entrenadores. Ángel Mayona por parte de las Brumas y David Rosario por parte de Real Estelí. El llamado, el silbato ha sonado por parte de los árbitros. Los máximos encestadores de la noche por parte de Real Estelí con 31 puntos. Cierre el de Jesús. Javier de la Rosa con 21 por parte de las Brumas. 18 rebotes para José Familia por parte del equipo local. 11 para Israel de Jesús. Y las asistencias lideradas por Javier de la Rosa por parte de las Brumas. 4 para Francisco Gar por parte del Tren del Norte. A iniciar la ofensiva el conjunto del Real Estelí, esperando a que el árbitro dé la orden para que se ejecute el saque. Ahora sí va a renovarse este segundo tiempo extra. 85-80, el marcador favorece a la bruma de Ginotega. Jensen Campbell en la pintura, el movimiento. El capitán entrando, el tiro de Bartel López. Ganando Bartel López la falta. Ya se posiciona el número 23 en la línea de tiro libre para ejecutar los dos lanzamientos a favor del Tren del Norte. Se prepara el capitán Bartel López para realizar el cobro desde la línea de ser estos puntos claves para acercar el marcador. Sin embargo, ya vemos que con ese primer lanzamiento lo termina fallando el hombre
parte del equipo rojo y blanco. Parte López, falla el primero. 3:11 le restan este tiempo extra, 85-80. López, el segundo, ahora sí cae la canasta, recortando a 4 la diferencia. Inotega en ofensiva, buscando el espacio, la sucesión. Combinación del esférico, Inotega con la sorpresa, buscando el cuarto juego de la Rosa con el triple, el balón que rebota, segunda oportunidad que no le permite el Tren del Norte. En la contra se viene Real Estelí y Real de Jesús, en combinación nuevamente Jesús, el triple lejano, el balón rebotaba fuerte en el tablero. Buscando recuperar, la posesión le pertenece al jugador de Inotega. Combinación. Oportunidad de la Rosa. Asociación por parte de la Bruma de Inotega. El tiro realizado. Buscando el conjunto, pero antes el silbatazo del árbitro que determina que no es válida la jugada. Ahí vemos a Marvin Cairo, 85-81 todavía el marcador. Esa jugada ya no era válida, la canasta entraba, sin embargo, antes había un silbato por parte del cuerpo arbitral indicando la situación y será posesión para Real Estelí. Había una falta que se había cometido a la ofensiva por parte del equipo de las Brumas. El saque lateral perteneciente al equipo rojiblanco. El cobro a punto de ser realizado, ya lo tiene Yerrel de Jesús. 85-81 en ofensiva el Tren del Norte. Llegando los últimos 2 minutos. La combinación, el pase atrás, movimiento del lateral, el balón que rebotaba. En 2 oportunidades el Real Estelí, ahora 85-83. Y de un tiempo solicitado ahora Ángel Mayona, la charla de los entrenadores, la diferencia de 2 puntos. Segundo tiempo extra del Loto Casco. Ha logrado conseguir Real Estelí esos 3 puntos para acortar la ventaja que era de 5 por parte del equipo de las Brumas. Hemos visto muy poco en este segundo tiempo extra de Ismael Cruz. Se ha guardado un poco probablemente esta charla. Le dé orientación el entrenador David Rosario a soltar un poco más el brazo. Si bien mencionaste anteriormente, Cruz no es el tipo de jugador que aparece buscando la bandeja por debajo del poste. Sin embargo, hemos visto a un Ismael Cruz la noche de hoy con muy buena efectividad a través de lanzamientos triples. Y es precisamente eso lo que esperamos ver de Cruz. Quizá de esta manera Real Estelí pudiera volcar el marcador. Hay solamente 2 puntos de diferencia, 85-83. No descartando la ofensiva del equipo de las Brumas, que cuenta también con jugadores con mucho potencial para quedarse con la victoria la noche de hoy. Nuevamente ingresan los quintetos a la duela, tanto de Inotega como el Tren del Norte, 85-83 el marcador. 1:45. A realizarse el saque de lateral por parte de las Brumas de Inotega. El cobro de Dayton Cacho. Acompañamiento. El manejo. Javier de la Rosa buscaba en el triple, se termina frenando. El espacio, el tiro de 3, el balón que rebota, posesión rápida, buscando la contra del Tren del Norte, atrás para Israel de Jesús. El tiempo se consume, los últimos minuto y medio que le queda a este tiempo extra, lanzamiento de 3, parecía que ingresaba, pero el balón rebotaba y salía de la duela. Tuvo una oportunidad clara Real Estelí de conseguir
conseguir la canasta del empate. Sin embargo, supo defender muy bien, cercano al poste bajo el equipo de Las Brumas. Y por acá habrá jugada a través del saque lateral, cuando le resta 1:17 por jugarse. Se preparan para la continuidad. El saque se prepara Francisco Gar para poner en juego ese balón. El Tren del Norte en ofensiva arranca sus 14 segundos al ataque. Buscando Israel Jesús. El tiro de tres, buscando el tren, no logra, no encuentra, no consigue. Por el momento están debajo en el marcador, últimos segundos, Las Brumas a consolidar su ventaja. El pase atrás, intentando Gino Tega, el pase y la canasta. 87-83, Gino Tega aumentando la ventaja. Estamos en el último tiempo y no fueron uno, son dos los que han dado extra. El duelo que terminó empatado, el primer tiempo extra empatado, y ahorita Gino Tega con una ventaja de 4 puntos. Se detiene nuevamente el cronómetro con 32 segundos. Yesrel de Jesús teniendo el llamado de emergencia a la línea de tiros libres a realizar el cobro, el jugador boricua por parte de Real Estelí, tratando de descontar el marcador que se está inclinando a favor del equipo local. El equipo de Las Brumas está defendiendo bien los espacios en donde ha logrado meterse a la ofensiva Real Estelí. A cobrar Yesrel de Jesús, el primer lanzamiento es encestado. 87-84. De infarto este final de partido. A probar nuevamente de Jesús. Y ahora cae el segundo. 87-85 el marcador. Gino Tega al ataque. A consumir el tiempo. Está a favor todavía para el conjunto de Las Brumas, buscando la canasta que cae en los puntos. Las Brumas, 89-85, diferencia de 4, la maneja Yesrel de Jesús. Manejo por parte del tren, el lanzamiento coqueteaba con entrar, 9 segundos, si hay una falta, señala el árbitro la infracción. 89-85 el marcador. Se mantiene en los 4 puntos de ventaja para el equipo de Las Brumas. Cuando aparecía Francisco Gar coqueteando con el aro, sin embargo el balón se terminaba yendo hacia afuera. La falta que será cobrada con 10 segundos disponibles en este tiempo suplementario ya. La conversación por parte del entrenador David Rosario por ahí con el cuerpo arbitral. Se complica un poco la situación. Hay 4 puntos de ventaja para el equipo de Las Brumas con 10 segundos. Probablemente una estrategia rápida cuando miramos por ahí. La conversación. Una estrategia rápida quizás sería buscar la bandeja. Conseguir la falta y probablemente ahí tendrías los 10 segundos a tu favor. Sin embargo, el equipo de Las Brumas no se está doblegando. No la quiere vender tan barato la noche de hoy. Van a revisar jugada, el cuerpo arbitral por ahí, a la mesa que fue habilitada la noche de hoy para este tipo de revisiones. 10,6 segundos el tiempo disponible por jugarse, a la espera de lo que pueda decidir el árbitro. A ver si quizá el equipo de producción nos regala la repetición, cuál era la jugada que termina solicitando el cuerpo arbitral, misma que está siendo valorada en este momento. 89-85. 10,6 segundos por jugarse, el tiempo disponible en el cronómetro en este segundo tiempo extra. Haciendo su ingreso ya el árbitro,
la repetición de la jugada. Dio el lanzamiento. Vemos la repetición, el choque entre ambos, entre Yerrel de Jesús y el jugador de la Bruma de Jinotega. Y era lo que reclamaba precisamente el entrenador David Rosario. La posesión que termina siendo para Real Estelí, cuando miramos la confusión, termina perdiendo el balón el equipo rojo y blanco. La falta de comunicación, momentos de tensión se viven en el otro casco. La jugada que termina desaprovechando el Tren del Norte. El saque incorrecto y cometen una falta rápido. En bonificación tendremos los tiros libres y van a buscar en la contra el conjunto del Real Estelí. Buscar los puntos, 89-85. El tiro libre, si es encestado, podría finiquitar este encuentro. Se prepara el conjunto de la Bruma. Hace el primer lanzamiento de Marvin Cairo. Es encestado. Diferencia de 5. Restan 8 segundos a este segundo tiempo extra. La Bruma de Jinotega van a forzar el quinto y definitivo de la serie. Consigue los 2. Ya complicado. El Tren del Norte buscando la canasta. Rápido el lanzamiento. El fallo. Balón por parte de las Brumas de Jinotega. El tiempo llega a 0, el cronómetro consumido. Se va a jugar quinto juego en esta final de la LSB. Jinotega 91, Real Estelí 85. Marcador que termina favoreciendo al equipo de las Brumas en un partido totalmente espectacular. Un partido muy exhausto para ambos equipos, dando lo mejor, dando la batalla en la cancha. Termina inclinándose a favor del equipo de Jinotega. Habrá quinto juego, señoras, señores. Habrá quinto juego que se va a disputar en Managua. Y por supuesto, no descartamos que sea tremenda final entre estos dos grandes equipos que ya se conocen las caras a lo largo y ancho esta temporada 2022. Los dos grandes en la tabla de posiciones. Por ahí el saludo al finalizar este encuentro. Nos preparamos para deleitarnos con las mejores jugadas. Y por acá, hablando antes de cerrar, referente a las estadísticas de juego. Los lanzamientos de campo para Real Estelí 95-33 con una efectividad de 33% por parte del equipo de las Brumas, de 86-32 con una efectividad de 37%. Los lanzamientos triples de 42-10 para las Brumas, para Real Estelí de 39-7. Por ahí los rebotes, 62 para las Brumas de Jinotega, 55 para Real Estelí. Los puntos aportados desde la banca, 10 para las Brumas, 13 para Real Estelí. El máximo encestador de la noche y el MVP por parte de las Brumas, Javier de la Rosa con 21 puntos. Por parte de Real Estelí, Yerril de Jesús con 33. José Familia con 18 rebotes, Yerril de Jesús con 13. Las asistencias fueron lideradas por el mismo MVP por parte de las Brumas, con 7, 5 para Yerrel de Jesús. De esta manera, señoras, señores, disfrutamos de este gran encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones del Loto Casco. Y habrá quinto juego que será disputado en la ciudad de Managua. Ponemos punto final a esa transmisión, agradeciendo su fiel sintonía a través de Nica Sport. E invitándoles a sintonizar las próximas transmisiones que se llevan a cabo a través de este mismo canal. En comentarios, Jocabet Martínez, y en narración, Luis Toruño, deseándoles una excelente noche.